Noches tengan todos ustedes, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es viernes 30 de octubre del 2015 y esta es la versión número 210 de La Noche es Tuya 5.0, ahora con el tema botana y cacahuate, a ver quién nos aguanta, como decían. Hay muy buenos temas, hay bastantes cosas que mencionarles, tenemos muchas cosas perdidas en la semana y bastante música. Muy buenas noches, señor Giorgi. Muy buenas noches, Arturo. Buenas noches, auditorio. Esperemos que ya en casita, disfrutando de la familia. Y no sé, a lo mejor esperando ahí un chocolatito, un pancito, no sé. Pero muerto. Por lo pronto, exactamente, el pan de muerto, que en estos días va a estar así como que a la orden del día. Pues bienvenidos una vez más a este viernes cacahuatero. Y esperemos que todo esté de maravilla y que disfruten el programa. Muy buenas noches. Gracias, señor Giorgi. Está con nosotros en la operación Fer Rodríguez. Fer, buenas noches. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan el día de hoy y muchas gracias por acompañarnos otro día en su programa. Gracias. Y está con nosotros también Maggie. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a La Noche es Tuya 5.0. Y el día de hoy se celebra San Claudio. Claudio. Yo tenía un director general que se llamaba Claudio. Sí, había una. ¿El gallo? ¿El gallo Claudio? El gallo Claudio, así es. No, hijo, tú lo que necesitas es una gallina gordototota. Pues felicidades a todos los Claudios del mundo. Bienvenidos. Gracias, Maggie. Y estará con nosotros Mix. Claro que sí, ¿cómo están? Muy buenas noches, chicos. Muy buenas noches. ¿Todos felices y contentos por allá? Sí, cómo no, mucho. Qué bueno, nosotros también estamos muy contentos por acá. La niña y yo. Ah, no, hoy sí hay gente por aquí trabajando. Hoy se anda por aquí gente trabajando, así es que, pues sí, a estas horas trabajando, ¿tú crees? Es buena hora. Son las mejores horas para ¿verdad? Yo por eso trabajo muy feliz a esta hora. Muy contenta, Arturo, fíjate que venimos de poner el altar en el grupo, en la UPN. Ahorita se quedaron todavía con esperando que nos den el premio, porque sé que vamos a ganar. Y estaban en este momento desfilando las catrinas y los catrines. Ganamos un segundo lugar en las calaveras. Una de las compañeras maestras ganó segundo lugar. Y pues todavía falta el premio al mejor altar y el premio a la mejor catrina y el mejor catrina. Así es que espero ahorita me llamen y me den buenas noticias, porque créeme que todos los participantes están exageradamente guapos, vestidos, unos trajes impresionantes, un maquillaje precioso. Por ahí andan dos, una ex reina de Expomex y otra también princesa de Expomex. Que no cuenta, ¿verdad? Porque pues como las van a pintar, están maquilladas. No se ve. Sí, están maquilladas. Aquí era la oportunidad para las feas. ¿Verdad? Pues, sí, porque nos vemos preciosas. Sí. Bueno, no, porque les puede pasar lo que me pasó a mí en la secundaria. ¿Qué te pasó? Que gané el premio y luego cuando me quité la máscara me descalificaron. Oh, no. No vale, trae doble máscara. Pero bueno. No, pues espero en un ratito que me hablen mis compañeros y ya les avisaré. Tenemos que ganar primer lugar. Ajá. Pusimos demasiado esfuerzo todos los compañeros maestros, trabajando en esa hermosa catrina, 3 metros. Ajá. Y créeme que con todas las ganas, con todo el corazón, como bien lo dicen, una participación extra de mucho esfuerzo y fuera de horario, de escuelas, de trabajos, de tareas. Aún así, ahí estamos todos los maestros presentes. Ya ganamos un premio por haber participado. Así es que, pues ya esperamos, ya estoy ansiosa que me avisen. Yo les avisaré en un ratito más que ganamos.
Muy bien. Oye, mande. Una pregunta. Dime. Primero que nada, te saludo. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Georgie. Muchas gracias. Oye, ¿cómo estás? Dime. Dijiste que de 3 metros la Catrina. Así es. Se me hace que eso es un transformer, ¿no? Lo que pasa es que ya montada, vestida, es una piñata por ahí, les mandé la foto. Ah, la voy a ver, no la he checado. Y ya el altar, el sombrero, el faldón, uh-huh. Sí está bastante grande. Fíjate que está excelente porque, pues generalmente, pues ahora sí que creo que la Catrina es el personaje más significativo, ¿verdad? De todo lo que es esta es tradición mexicana de nuestra cultura. Y bueno, sí, la verdad a mí me encantaría ver la foto porque es un personaje que en lo particular me gusta mucho. No, preciosa, no, la verdad que sí, todo el esfuerzo, todo el cariño y quedó. ¿Ya la viste, Magui? No. Ah. Se la subí, ya se la subí en el... A ti lo que se te va a subir es el muerto. Ahorita lo ve, ahorita lo checo. Búscate algo así que nos empiece a dar miedo. Okay. Mix. Uy, algo así, ahorita les busco. Historias así como de terrorcito. Ok, perfecto. Oye, saludos a... Y esto va para ti, Mix. Dime. Saludos de el señor Felipe Ramírez desde allá, desde la ciudad de Houston. Don Felipe, muy buenas noches. Déjeme decirle, don Felipe, que son las 8:14. Bueno, y precisamente dice el señor Felipe que una hora más por cada minuto tarde que entres, ¿eh? Oh, no. Gracias, don Felipe. Espero que la esté pasando bien porque nos pasaron imágenes de la ciudad de Austin, el centro de Austin, y está bastante lleno de agua. Nos comentaron de otras partes un poco más altas de Austin que ellos están sin problemas, pero qué raro, ¿no? Los centros, lo que es el centro de Houston, el centro de Austin, por lo regular son las imágenes que tenemos que siempre están llenos de agua. ¿Por qué no le suben tantito, hombre? Galerías, un mall tan bonito. Tenemos imágenes donde está el agua hasta las escaleras eléctricas. Si en Japón se los come, aquí los va a electrocutar. Pero bueno, esperemos que esté bien, don Felipe. Nos dice a ver cómo le fue. Tenemos cuentito nuevo de doña Graciela, que esperemos esté mucho mejor de su piernita. Besito. Y Mix, a las 8:30, please. Claro que sí. Para escucharla y empezar así a entrar en calor con estos cuentitos de miedo. Hoy estuvieron los niños de Our Lady of Guadalupe School. Qué bárbaros, qué creatividad de las mamás. Sara Begley. Ya está aburre de lo buena que es. La de la lavadora. Ándele, la lavadora y la secadora, y luego hizo el dispensador de dulces. Sí, una de dulces, donde vas y compras dulces con monedas. Una cosa increíble de bueno. Y servía, le ponías moneda y te daba el dulce. No, pues si la secadora. La secadora le daba vuelta por adentro, y acá se veía donde estaba dando vuelta un calcetín. No, muy creativa. Pues ahora el Eric fue vestido de... Transformer. El que es el camión. Es el camión. Tiene nombre. ¿No? Primus, algo así, Supremo o algo así. El caso es que con luces y todo. O sea, se acostaba y estaba el camión completo y se para y se quita la trompa del camión y trae el casquito de... Qué hermoso, ahora ya lo he visto. Muy bien, muy, muy bien. Salió un Jack in the Box también, bien bonito. Esa creatividad, excelente. Y un buró. Un buró, una mesa de noche. De noche. Sí, porque estaba las llaves, una coca. Unos cuadritos de fotos. Y la mampara de la luz de la lámpara. No, se ponen bien creativos. Hay otros que digo... Como quiera cumplen, son estos disfraces que compras, ya hechos, pero bueno, al menos le echan ganas. Un doctor. Ah, bueno, pues el doctor iba de doctor porque su papá es doctor. Sí, y llegó el papá y les tomé foto a los dos igualitos. Y luego no, también. Ishma. ¿Pero qué es? De los que están. Hazardous materials, de esos que van a hacer a limpieza de. Gracias de. De químicos. Bioquímicos. Buenísimo. Entonces iba todo así de blanco y con su máscara. Máscara y ese no puedo respirar. Como para protegerse de cualquier tóxico, ¿no? Sí, ándale, ese. Sí, muy bueno. Oye, ¿no será como aquellos de la película de... ¿Cómo se llama?
los que tenían que asustar a los niños, Monsters Inc. Ah, cuando, ándale, cuando iban a limpiar todo el calcetincito, ¿no? Que se le pegó. Pegaba de, y pobre, rasurado ahí. Y de todo. Exacto. Sí, está buenísimo. Te das cuenta, y las maestras tenían que andar de verduras y frutas. Frutas y verduras, sí. Frutas y verduras, y Maggie fue de elote. Tomaron fotos. Un elote muy bueno, y a Ari andaban aventando unas mordidas ahí. Porque ¿el born in the cup. Sí, andaban echando. De elote. Que ya los niños del maíz. Preparando. Yo, aunque ustedes no lo crean, me llevaron de aguacate. ¡Oh, no! ¿Cuál es el colmo del gordito? El colmo, no te dio nada. No te dio nada. No. No te dieron como ronchitas o algo. Me salió en la espalda, la tengo ahorita como trepadero de mapaches de todas las rascadas que me he dado. Pero qué curioso, pero ¿no? Con muchas vitaminas. Eso sí, eso sí. Dicen que es bueno para el colesterol bueno. No, qué bárbaro, de veras. Evan. Se disfrazó de cartón de leche. Pero con todo su popote hacia arriba, bien padre. No, y el contenido de lo que tiene la leche y todo eso. Todos los nutrientes. Y el de Missing Person. Sí, que le ponen. Y era él. Y le pusieron. La última vez que se vio este muchacho fue en Our Lady of Guadalupe School. Okay. O sea, ¿todavía salen los cartones? Sí, a veces. A los grandotes. Fíjate, si funciona, pues cuánta gente no lo ve. Sí, los de Muy buen día que nos pasamos ahí. Y bueno, lo de la antorcha, si quieres decir algo, yo me quejaría nada más. Bueno, en realidad lo único que se puede comentar es porque la escuela fue. Ajá. Y los niños chiquitos, los matachines, pasaron la antorcha. Ellos también les tocó y bailaron. Estás platicando de lo de la que iba... La guadalupana. La guadalupana. Toda la peregrinación que estaban la semana comentando. Sí, hoy cruzó, creo que como a las, no sé, 12:30, y están las fotos en el puente, las recibieron aquí y se fueron a la catedral. ¿Y no habrá suficientes clérigos en Nuevo Laredo como para que ellos hayan sido los que hicieran el cambio? Mi buen amigo Salva, y ahorita comentamos algo de eso, de cómo se va desvirtuando las cosas, cómo les vas dejando de creer. Pues andan legislando con lo de los baches de la carretera, con los expresidente de esta sociedad, esta de los migrantes, y ahora resulta ser que anda marchando con la antorcha. Entonces se politiza esto y no le crees, pues digo... No se debe de mezclar. Pierde credibilidad la antorcha y mi buen Salva. Sí, porque aquí sí lo recibió un padre. Así no es, y yo tengo idea como que les faltó gente ahí. Pero bueno, está ahí. Ellos sabrán, aquí cayó de la gracia. Tan padre que íbamos a ir a Hebron, pero pues ya le perdimos ahí el instinto. Porque pues... Ojalá y no les llueva, porque... Pues ojalá. No es cierto, de ninguna manera. Que no les... Bueno, creo que sigue transitando, o no sé si ya llegó a su destino aquí en Laredo, Texas. No sé, Mick, ¿sabes algo? No, fíjate que no sé. Ok. Pero déjame decirles algo que sí sé. Bien. Del 13 al 16 de noviembre, 60,000 empresas participarán este año en el Buen Fin 2015. Habrá mejores ofertas y facilidades de pagos para las familias mexicanas. Toda la información en www.elbuenfin.org o en facebook.com/elbuenfin. Y también en el pajarito azul, @elbuenfin. Así es que ya sabe usted... Toda la información en estos sitios. Uh-huh. Prepárese porque va a ahorrar mucho, mucho dinerito. A ver si no abre una tienda, Salva. No es cierto. Muy bien. Y nos vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Gracias, Mix. De nada. Bye, bye. Bye, bye. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM 91.3. Estéreo 91. Con 50,000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio.
compartiendo tu vida y con una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Llegó el momento de ahorrar. ¿Quieres tener descuentos y beneficios? Ya está aquí la tarjeta cambio. El gobierno de Nuevo Laredo, pensando en tu bolsillo, trae para ti la tarjeta cambio. Con esta tarjeta sí ahorras. Además, con tu tarjeta cambio podrás surtir medicamentos en las farmacias del cambio. ¿Qué esperas? Ven por ella a los módulos ubicados en DIF Nuevo Laredo, Comapa y el SIAC anexo a la presidencia. Ya eres parte del cambio. Ahora adquiere tu tarjeta cambio. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. A ti, por ser nuestra inspiración y nuestra fuerza. A ti, por ser el pilar y el corazón de la familia. A ustedes por educar a nuestros hijos y formar buenos mexicanos. A todas, por su trabajo incansable para salir adelante. A ustedes, un reconocimiento por ser las verdaderas campeonas y heroínas de nuestro país. Gracias. Juntos lo estamos logrando. PRI. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Hay 4 nutrientes que en exceso dañan tu salud: grasas saturadas, otras grasas, azúcares y sodio. Por eso la nueva etiqueta frontal de productos, además del total de calorías, señala el porcentaje de cada uno de ellos. Es fácil. Solo suma los porcentajes de cada nutriente de los productos que consumas durante el día y no te pases del 100% de ninguno. Así podrás comparar productos y cuidar tu salud. COFEPRIS, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Stereo 91. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. 91.3. La noche es tuya. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos de regreso en La Noche es Tuya. Gracias, Mix. Oye, nos escribe el buen señor Felipe desde Houston, y para que veas que no se pierde nada. Que vamos a hablar con el señor Abdala en los martes de dineros, a ver qué nos aconseja para el buen fin y planearlo bien. Y pregunta Georgie, Mix, tú que todavía estás allá, ¿adelantan los aguinaldos? Sí. ¿No sabes cuánto tiempo? 15 días, ¿no? Sí, los adelantan 15 días. Precisamente lo dan antes en esas fechas. Ajá. Para que tú lo aproveches. Para que te... Para que para que aproveches las mejores ofertas en esas fechas. Sí, ya por ellos, ya tienen, si no me equivoco, son 3 años haciendo lo mismo. 3 años del buen fin. Adelantando el aguinaldo. Yo creo que más, ¿no, Mix? Porque yo todavía estaba en México. Bueno, acá en mi trabajo, ya tiene 3 años que nos están adelantando. Buen fin sí ha estado, pero adelantarnos el aguinaldo. Me refiero a adelantar el aguinaldo. Sí. Porque regularmente, bueno, lo daban en diciembre. En diciembre, parte, sí. Y en enero otra. Ah, sí. Pero, así es. Sigue siendo, ¿eh? Ya tiene más años. Yo ya todavía estaba en México y recuerdo que, no sé si hace por lo menos unos 4 o 5, yo creo que ya. Pero bueno. Como quiera, si te adelantan, pues acuérdate de nosotros. Como quieras, yo ni voy a ir. Oigan, de lo que nos... Oye, ya se nos está... nos está haciendo falta más tiempo para el principio, fíjate. Quiero platicarles que para la gente que todavía tiene posibilidades de ser atractivo para el sexo opuesto, están las tutorías que están impartiendo ahí en el Centro Educativo La Arida. En Héroe de Nacatlán 1919, entre Degollado y Pedro J. Méndez. Ahí está Arturo. Háblele al 867-172-1553. Es el sábado de 10 a 12 de la mañana, son 2 horas, $200, ya con impresiones y exámenes de capacitación. Aquí les van a poder dar una preparación para los exámenes, repasos y fomentar sus bases algebraicas, preparación para cálculo diferencial y trigonometría.
todo lo que necesitas para desarrollarte en el ámbito matemático, ahí se los van a proporcionar. Arrímense porque pueden ser más atractivos más al atractivos, sexo, pues, claro. Sexo, pues, sapo sexual. Sapio sexual. Muy sapio. Son los sapos son los que besas. Tienes, ¿verdad?, que andar besando, ¿no? Como ¿cuántos sapos tiene que besar una muchacha para que le salga un príncipe? Siete. Sepa cuántos sapos. Oye, así le pasó a una señora ya grande, que se encuentra un sapo y le dice: bésame, me voy a convertir en un príncipe hermoso y vas a gozar de un sexo insaciable conmigo. Y se le queda viendo la princesa, ya entrada entre los 80 y la muerte, ¿me entiendes? Y dice: no, para mí es más divertido ahorita tener un sapito que hable. Oh. No. Mala suerte. Cuas. Sí, pobrecito. Se reporta con nosotros la señora Toni Salinas. Dice que excelente el programa de ayer. Gracias. Pero que ella siempre está esperando los sábados para escuchar a nuestro buen amigo Georgie cantar. ¿Y a dónde lo va a ver el sábado? Oye, pero igual muchísimas gracias, pero... Perdón. No me comprometas tan fuerte porque Perdón. El sábado no sé en dónde puedo ir. Espera los viernes. Georgie, ¿será que tú andas cantando en algún lado? A ver, cuéntame. No, ya te balconeé. Ni hablar. Ahora va a tener que invitar a Georgie los viernes, ni modo. El sábado, señor. No, los viernes vas a tener que invitar. ¿Al para sábado? Que vayamos el sábado. No lo vuelvo a decir. No, nada más nos ponemos de acuerdo en dónde, ¿no? Para no digamos muchas mentiras. Gracias. No, perdón, los viernes. Toni Salinas, gracias, muy amable. Eso es precioso. Sí, todas las fans de su trabajo. Sí. Que nos escuchan. Oye, y ya es viernes. ¿En serio, de verdad? En serio. Gracias. Y ya es viernes, ahora sí, bien pegaditos. Nosotros el sábado no salimos ni el domingo tampoco, pero... El domingo sí, la verdad, yo hago un esfuerzo grande y nos levantamos a las 11 para estar preparados a las 11:30. De 11:30 a 1, Portafolio 91 con nuestros buenos amigos Alberto de León Caso y Gisela de Hoyos. Gisela, perdón, mil perdones, no he podido estar a las 6 de la mañana para ver el noticiero de Televisa con Gisela. Te voy a despertar, gordito. Muchas gracias, muy amable, porque sí. A las 6:15 estoy en la regadera. No, te voy a despertar antes. Mejor vente, hombre, acá. Y... Empieza a las meras 6. Ah, bueno, te voy y te jalo la almohada. Sí, por favor. Okay, muy bien. Pero sí, no se lo pierdan este domingo, de 11:30 a 1 de la tarde, Alberto de León y Gisela de Hoyos. No son problemas, pero estos temas de finanzas y dineros que no entendemos... Ellos lo hacen entender muy fácil, parece que es muy fácil, pero es por cómo nos lo platican, así es de que no se lo pierdan, y saludos. Y de la misma manera, y antes de entrar al cuentito que es nuevo, el cuentito de la señora Graciela, quiero decirles que ahora este programa, ya no nada más este segmento, sino que este programa es patrocinado por Sobrino Forwarding Agency, en 413 Interamérica, suite número 1, en Laredo, Texas. Puede usted marcar al 956-796-0979 con el licenciado Jorge Sobrino Garza de One Solutions. Cualquier trámite aduanal, cualquier pregunta que usted tenga, él con todo gusto se lo resolverá. Así es de que 956-796-0979, Jorge Sobrino Garza, One Solutions. Muchas gracias, señor Jorge Sobrino, también por soportar este programa. Sí, es que en inglés es support. No es el que apoyar. Usan las mujeres para apoyar. Este. Y no, el support no es lo que usan las mujeres para... Sí, también. ¿También? Ajá. Muy bien. El support. Oye, me dices, Mix, a la hora que estemos preparados. Ya estamos, nada más le pico aquí. Muy bien. Déjalo acá. Porque si no te platico de la pistola de Judas. No, hombre, si Judas, de veras. Y tengo varias cositas que me gustaron mucho. Tengo la del el cacahuate. Me encantó. Sí. Señora Graciela, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Nosotros muy bien. ¿Y usted cómo sigue de la pierna? Estoy
aquí me, ya me aplacaron hasta que me esté quieta por un mes más o menos. Bueno, pero pues, hay que sacarle provecho, me voy a poner a escribir más. Es lo que le iba a decir, mira, a lo mejor es bueno, así se va a poner a escribir. Pues dice que al mal tiempo buena cara. Tiene mucha razón, nos da mucho gusto. No hay que verlo de forma pesimista, ¿verdad? Oiga, escuché o leí que le pusieron una bota inflable o algo así para... Mire, fueron tan buenos los paramédicos, a los cuales les agradezco muchísimo. No sabían cómo moverme porque yo no lo permitía. Entonces ellos me vendaron totalmente la rodilla. Ajá. Y luego me pusieron una especie de bota desde el tobillo hasta la rodilla, arriba la rodilla, y la inflaron para inmovilizar la pierna. No, más moderno. Sí, y luego ya con eso poderme subir al carro porque me querían llevar al hospital. Digo, no, ya de allí salgo enferma del corazón. Digo, mejor nada más quiero que me ayuden a subir al carro. Yo tengo un médico allá de aquel lado. Ajá. Pues para subirme. Estoy flaquita, pero pesco. Como quiera, les agradezco muchísimo porque hicieron hasta lo imposible y me acomodaron en el carro. Ajá, qué y bien. Ya acá, pues en el hospital también, se portaron de maravilla todos. Qué bueno, una muy buena historia de que acá nomás recibimos quejas y nomás nos estamos quejando. Y esto es una muy buena, muy buena noticia. Qué bueno, todos, señora. Desde el señor que nos abrió la puerta hasta el médico, y todos se portaron de maravilla. Ah, qué agradable sorpresa, qué bueno. Sí. Pues ojalá se alivie bien pronto. Ya ve, la señora Saldívar también andaba malita de su manita y ya, ya le quitaron el yeso y anda mejor. Quería moverlo inmediatamente después de tener un mes así quieto, pues no se puede. Pero van muy bien, qué bueno. Sí, primeramente Dios. Muy bien, y me dice que tiene cuentito nuevo. Sí. Tengo uno pequeño, no es muy grande. Perfecto. A ver qué les parece. Espero que les guste a su público. La escuchamos. Bueno, le puse de título El Muñeco. Termina la función. Pocos aplausos, se cierra el telón. Paco toma su muñeco, lo mete en la maleta y cuando se retiraba, lo llama don Raúl, el dueño del teatro. Pasa a mi oficina, por favor. Y adentro, le dice, ¿te diste cuenta, verdad? Ya tu número no gusta, así que aquí tienes y dándole una cantidad de dinero. En este momento termina tu contrato. Deme otra oportunidad, voy a mejorar mi actuación. No. A la gente le gusta algo más alegre, más movido. Los ventrílocos pasaron de moda, lo siento. Paco toma el dinero, abandona el lugar con un rostro que muestra tristeza. Llega a su casa, saca el muñeco de la maleta y se pone a platicar con él como lo hace a diario. ¿Qué vamos a hacer, Kiko? Y hablando se quedó dormido. Al día siguiente despertó pensando, ¿qué iba a hacer? Tengo que cambiarme de casa, pues esta ya no voy a poder pagar la renta. Salió a buscar, encontrando un pequeño cuarto en una vecindad. Buscó trabajo en los teatros sin ningún éxito, decidiendo hacer su acto en la calle. Toda la gente que se acercaba a verlo, en cuanto pasaba el sombrero, se retiraban sin darle nada. Llegaba tarde a la vecindad. Casi siempre coincidía con una señora que vivía también ahí. Era muy guapa y amable. Le llamaban Lupita. Estaba sola y trabajaba en una tienda que cerraba en un horario fuera de lo normal. Paco se enamoró de ella, pero no se atrevía a decirle sus sentimientos porque su situación económica era precaria y no tenía nada que ofrecerle. Una noche desesperado, le gritó a su muñeco. Voy a buscar un trabajo. Tú te vas a quedar en la maleta. Porque contigo no saco ni para comer, menos para ofrecerle algo a Lupita. Repentinamente el muñeco, sin que nadie lo manipulara, giró la cabeza y dijo, cometes un gran error. Ella no merece nada. Nada. Yo, en cambio, te he mantenido toda la vida. Paco se asustó, quiso correr, pero el muñeco lo atacó, dejándolo sin vida. Al día siguiente, Lupita extrañó no toparse con Paco, como de costumbre. Se le ocurrió ir al cuarto de él, tocó, no obtuvo respuesta. Fue con el portero a comunicarle su sospecha de que algo estaba mal. Tomó sus llaves, la acompañó. Al abrirse llevaron una terrible sorpresa. Paco estaba tirado en el piso, muerto. Tenía los ojos desorbitados y la boca abierta.
Llamaron a la policía, llegó el Ministerio Público, levantó el acta de rutina en estos casos y no se preocupó por informarse de detalles de cómo sucedió la muerte. Menos iban a notar una mirada diabólica del muñeco hacia Lupita. ¿Sin? No sé qué les pareció. Espero que les guste por estos días. ¡Qué bárbaro! ¿Y luego qué? ¿Por qué le tiene uno miedo a los payasos y a los muñecos? Sí, está de veras. Sí, así es. Yo tengo una hija que en cuanto veía un payaso corría. No es Pati, ¿eh? No. Es la otra. Sí. No, muy interesante, muy bien. Señora, pues le va a hacer muy bien el tiempo que va a durar. Yo voy a estar aquí convaleciente escribiendo, está muy buena. Pues sí, sacarle provecho. Claro que sí. Así es. Pues muchas gracias. Pues no, nos da mucho gusto en saludarla. Gracias a ustedes que me aguantan. No, al contrario. Muchas gracias. Ándale, gracias. Buenas noches. Que se mejore. Sí, muchas gracias. Hijo, y aquí que hay muñecos, en una de esas donde se levanta el Snoopy que voltea a verte, así no, con... yo tengo que se le, que no. se le ponga la sonrisa. No, lo malo es que no nos causaría extrañeza. La que ya anda por contestar el teléfono, bueno, sí contesta y toma recado, nomás le falta hablar. Esa, la chiquita banana cancán, pero ya toma recados, ¿eh? Si hablan ustedes y oyen guau guau, dejen el recado. Ya lo está tomando en taquigrafía. En taquigrafía rápida. Lo malo es que como Kini, Maggie y yo leemos taquigrafía, pues por eso no les contestamos. No, o sea, no crean que es por falta de ganas. Muy bien, pues ya estamos aquí en La Noche Es Tuya 5.0. Hoy es vísperas bien. De... Halloween, ¿verdad? Sí. Vi varios comentarios, no sé qué piensen ustedes, díganos. Es una tontería pensar, de veras, que es algo diabólico, hombre. Ah. O sea, los niños, está bien, si no los quieren disfrazar de momias sangrientas, pues de héroes, ¿no? Era la onda, ¿no? De héroes. Superhéroes, de vegetales, de Jack in the Box como Luis y Isabela, de doctores. Sin sangre, ¿eh? Ah, sí, porque, porque hay doctores ahí bien sanguinolientos. Oye, posteó José, el ángel del aire... una casa, Park Manor o algo así, un manor, algo así, es una casa muy grande y muy famosa que inclusive para poder ir a esa casa de terror tienes que hacer reservaciones. Hasta ahorita, no ha habido quien termine el recorrido. Hay una clave, te dan por decir, I want out. Si tú dices, I want out, ya. O sea, terminan el terror, el recorrido y ya te sacan, pero van directito a la ambulancia y a tratamientos especiales. Ay, qué está psiquiátrico. No, y ya sabrás, ¿no? Todo lo que tienen que firmar de releases y todo eso porque son físicos. Los haga. No, es en algún lugar de allá de Estados Unidos en el centro. Y deja tú, no cobran, bueno, el boleto cuesta comida para perro. Están juntando todo para un lugar de estos, lugar donde queden ahí, a los perros. Pero, pues, no gastes en todo lo que preparas y le vas a dar de comer a todos los perros del mundo, porque no tienes idea de en lo que se metieron. Para empezar, los zombies que andan ahí asustándolos y todo eso son más de 50. Cajas de muertos, obviamente se ve que todo está en completa oscuridad, porque se ve que no saben qué está pasando. Les amarran la boca alrededor de la cabeza con ese tape que es muy fuerte. El otro, sí, es como el gris pero blanco. No, es pegajosísimo. Les empiezan a echar el sirope ese que figura la sangre. Los meten en estas cajas de muertos con gente y los... obviamente no está todo lo que pasa ahí adentro de la casa, sierras eléctricas y no. El caso es que hasta la fecha no ha habido quien lo complete. Se tardan de una hora y media a tres horas el recorrido. Entonces, efectivamente, probablemente las primeras cosas no te causan mucho terror.
Pero ya a la vuelta de 15, 20 minutos que estén jugando contigo, te va sugestionando. Va subiendo el nivel, ¿no? Va subiendo el nivel, te van poniendo en lugares más. En el asunto de hasta que ya quedas. Todo lo que vas viendo, pues totalmente te va mermando ahí tu salud. Pero no, lo curioso aquí está en que todo esto se lo platican a la gente, saben que. Ah, no puedes entrar si obviamente tienes problemas cardíacos. Hay paramédicos donde están tomando de perdida los signos vitales, ¿no? Lo más esencial. Significativo el, para ver, que es, a ver a la presión, mundo, ¿no? ¿Eh? Y que estés más o menos bien. Creo que hay ahora de estas que te ponen para ver un tipo de electrocardiograma lo más sencillo posible. Pero si tienes historial ahí de problemitas de corazón, ¿y para qué te metes? Y aún así está lleno. Y ha de ser como de menos niveles, a más, ¿no? Sí. De menos me a imagino más. Que entras y está Chiqui Drácula, ¿no? O sea, así leve, muy leve. Es el que te recibe. Oye, yo creo que varios de ellos también de los que están ahí adentro dicen, pues, este no lo habíamos visto. ¿Y tú qué onda? ¿No te da miedo esto? Sí, cuando estaba vivo sí. Cuando estaba vivo, sí. No, está bien interesante, no la casa, la cómo piensa la gente. En cambio vas al Walmart, te resbalas y te, o sea, muriéndose y todo, pues, con tal de demandar a la raza, ¿no? Pero ¿cómo ahí no demandan? O sea, te tuercen a la mitad, te doblan en dos partes. Me imagino que, como comentas, que te toman toda esa situación de salud, a ver cómo estás. Ajá. También te han de hacer. Sí, ¿no? Firmas mil cosas. Una responsiva en la claro. Que no se hacen responsables, te dicen que te van a maltratar, que va a ser un si te físico. El payaso ahí, pues y hay varios. Dicen que hay uno de ellos que sí, la verdad, le gusta eso, cargar gente. Y les dicen, no te preocupes en las malas y en las buenas, ya sabes, aquí estoy yo para cargarte el payaso. Ahí tenemos varios trajes de madera. A tu medida. No, bien interesante cómo piensa la gente, con qué se divierte. ¿Cómo busca la adrenalina? Hay gente muy, exacto, es lo que te iba a comentar. Hay gente muy apasionada, o no sé cómo se puede decir, sí. Que les gusta ese tipo de situaciones extremas para sentir esa... Ahora, la verdad, en lo poquito que se alcanza de ver que les están haciendo y todo eso, sí es extremo. Extremo y físico, los agarran, los mueven, los cuelgan de las manos y están colgados y les están aventando sangre y les están... Ya, sí, ¿lo viste? Sí, es horrible. Bueno, ese es un... Yo dije, fue horrible. Un pedacito, dura 3 horas. Imagínate sí, 3 horas con, sé, que te estén bombardeando. Yo siento que es gente masoquista porque le pasan mucho ahí adentro. O sea, ¿sí? Si entras con yo creo que la persona que lo diseña, el recorrido, tiene que saber muchísimo del comportamiento psíquico de las personas. Pues, es decir, empezamos, como dices tú, un Chiqui Drácula, muy, ¿sí? Muy y luego sustos, y luego gritos, y ya después ya empiezan físicos y los ponen, no, ya me acordé por qué, dice, pues, ¿por qué se asustan tanto? De repente abren los ojos porque los tenían tapados y están con una jaula en la cabeza. Y sin haberse dado cuenta que... Sin darse cuenta que dónde estaban. Bueno, ya que está la jaula, adentro de la jaula avientan una caja de víboras de todos tamaños. ¡Vivas! Sí. No, Arturo, oye... Sí, sí. No tienen que ir a una casa que te los pongan en cualquier lado igual que... sí, no necesitas ir a una casa de terror. Y... No, están bien lloviznados, de veras, y lo malo es de que tienen muchísimo éxito. No se dan abasto de la gente que manda las solicitudes para poder esperar a que sean aceptados y vivir esa experiencia. Y hablando de eso, no está Maggie, pero hoy hay en la Torre de Terror, en el Río Grande Plaza Hotel. Ahí está, no es lo mismo, obviamente, no, ahí no es para tanto. Creo que no llegan a lo físico. Si ahí no los llevan a ningún al menos siquiera. Ahí, al menos ahí las víboras no están vivas, que sepamos. Bueno, no ni los fantasmas, pero sí.
Está muy buena onda porque una parte de lo que recauden es para ayudar a los veteranos, que, y unos veteranos viven ahí en el hotel. ¿Todos los que estaban ahí participando? Sí. ¿Tenían alguna plática? Alguna sí, historia? Sí, estaban platicando con ellos y están dándoles pláticas, buscándoles trabajos, y están organizándose. Hay que darles una vuelta para platicárselos a ustedes cómo van. Y el 11 de noviembre... si ustedes me sacan de mi error, es Día de los Veteranos. Qué bueno que te acordaste, Georgie, para ver si platicamos con ellos. Ya tuvimos un programa con ellos que la verdad estuvo muy bueno. Estaría muy bien hacer el programa de ahí, fíjate, con ellos. Ahí estaría bueno. Nomás sin la casa del misterio, de veras, porque sí está para... ¿Qué más les ponían en las jaulas no, esas? Pero yo ni terminé de ver el video. Fíjate el video. Qué miedo. ¿Y te consideras miedosa? Más o menos. O sea, más tú. O menos, pero, o para sea, que lo calcules, no eres muy miedosa y no puedes terminar de ver el video. Las casas de terror, pero esa dije está no. Sobre mis expectativas. Es que hay unas. Pues serán que reglas o algo así de que no te agreden, no te tocan físicamente, ¿me entiendes? Por decir algo, guardan esa distancia. Y aún así, esta Ellen DeGeneres, no tengo cómo se llama, Ellen DeGeneres, no sé cómo se pronuncia, lleva 3 años mandando a su jefe de producción a una casa de estas de terror. Y va la cámara con ese de vista de noche y todo eso, porque ellos también entran donde está oscuro. Y no, es una botana porque es muy exagerado para gritar y para asustarse. Se asusta mucho. No, muchísimo. Entonces, pues con toda la pena del mundo, pero te da risa lo exagerado que es, pero se ve. No le dio un ataque nada más porque cualquier cosita de adrenalina todavía le estaba funcionando en el cuerpo. Y aún así lleva 3 años que lo mandan. Y ahora lo mandaron, dijo, pero ahora no voy a pasar este trago tan amargo yo solo. Y lleva a el gordito de la serie de televisión americana Modern Family. Ah, ya. ¿Ya sabes quién sí, es? Ya. Pues, digo, con todo respeto, nadie que lo pudiera defender, ¿me entiendes? Y los dos bien delicados ahí, aventando uno a otro. Y no, buenísimo, buenísimo. Y ya habían pasado, el productor este ya había pasado por una, si no es la misma, por una casa de esas de terror. Muy buenos efectos y pues dice, cuando va así asustándolo y sale una momia toda ensangrentada y todo, ¡ah! Grita muy exagerado, dice, ¿no estabas tú en Hollywood? Platicando con la momia, preguntándole. No, muy buenos detalles. Eso para que se den las ideas para el día de mañana. Oye, ¿y sigue todavía la onda de que si vas disfrazado sí te dan dulces y si no, no? Oye, sí, tienes que ir disfrazado. Si no, no te dan. No te dan. Ah. ¿Y no es discriminación? No, porque es una regla. Ah, bueno. Así es. ¿Y si trick dice, or treat. ¿Y si dice, y se quita la máscara? Bueno, entonces sí le damos. Okay, bueno, pues ahí está. Qué raro que no tengamos, Maggie, tips de la policía. Siempre les platicamos qué hacer, que tengan cuidado, casas oscuras, gente sí, ya extraña. Ves que dicen el... Acompañados, no luces, no dulces. Sí, fíjate que yo quiero mandar un saludo y agradecer y felicitar a todos los que se llaman law enforcement, todos los que son el Border Patrol, la aduana, Customs, de aquí, los policías, todos los de aquí, porque... De aquí, de Maryland, no. No, de aquí, de Laredo, Texas. Ajá. Porque todos dentro de su de sus programas tienen la semana del listón rojo. Ajá. Entonces hablan con los niños de que no hagan drogas. Pero están ahora haciendo unos espectáculos. La policía llegó hoy con 2 muchachos muy alegres, les ponen música, los hacen cantar, los hacen bailar y claro, les dan la lección de que no hagan drogas, pero como viene siendo dentro de la semana de Halloween, también les dan los tips para que no vayan. Sí, se los dieron. Sí, sí se los dieron de que el no luces, no dulces. Ahorita nos platicas, Mix, ¿vamos y venimos? Claro que sí, vamos a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con la noche, es tuya. Thank you. De nada.
La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM. FM. 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. HNOE-RN 91.3. Es una buena costumbre en radio. FM. Una buena costumbre en radio. Las bebidas y alimentos envasados ya tienen la nueva etiqueta frontal, que muestra la información de nutrientes que en exceso ponen en riesgo tu salud. Con ella es más fácil comparar, calcular tu dieta diaria y tomar decisiones más sanas para ti y tu familia. Conoce más detalles en www.cofepris.gov.mx. Cofepris, Secretaría de Salud, Gobierno de la República. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª Legislatura. Senado de la República. Estéreo 91 presenta Maravillas de la Historia, de Tenoch a la Fecha, con Enrique Chapa Mejorada. En esta edición nos maravillamos con la historia de Adolfo Basso Bartoliat, capitán de fragata. Adolfo fue un marino mexicano que murió durante los terribles sucesos que se desarrollaron durante la Decena Trágica, es decir, los 10 días que duró el golpe de Estado que acabó en febrero de 1913 con el primer gobierno democrático en México, encabezado por Francisco I. Madero. Adolfo Basso nació en la ciudad de Campeche e hizo sus estudios en la Escuela Naval de Campeche y Veracruz, llegando a obtener el grado de capitán de fragata. Figuró en las filas antireeleccionistas durante el gobierno de Francisco I. Madero. Desempeñaba el puesto de intendente de Palacio Nacional. Murió asesinado junto con Gustavo Madero, hermano del presidente, por la soldadesca de Félix Díaz, mostrando gran valor y entereza en la ciudadanía en febrero de 1913. Estos asesinatos fueron los más crueles y despiadados que sucedieran durante el famoso Decena Trágica. Me despido con un pensamiento de Quique Imani. Mediana edad es cuando lo que la madre naturaleza te dio, el padre tiempo empieza a quitártela. Estas son las maravillas de la historia con Enrique Chapa Mejorada. Sintonícenos de lunes a viernes a esta misma hora, solo aquí en Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. Estéreo 91. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. 91.3. Maggie, The Night is Yours, gracias por estar con nosotros. Es La Noche es Tuya 5.0. Y estamos de vuelta aquí platicando y saludando al doctor Hugo Olvera. Dejará de ser doctor, no estuvo ni un minuto, ¿no? Entró y salió y nos dice: el sacerdote que sale en El Exorcista, en la vida real, él ayudó a realizar exorcismos. El padre Carras es jesuita. Entonces dice que sí tenía la experiencia, imagínate qué horrible. ¿El padre Carras? El padre Carras.
El jovencito es el otro, ¿no? No, el joven es Carras. ¿El joven es Carras? El otro es Merrin. Ah, bueno, entonces dice... Sí, en la vida real, él ayudó a realizar el exorcismo. El padre Carras, el jovencito. Sí, el que era... Que era jesuita. Uh-huh. Ah, sí. Y, oye, doctor, ¿y en la vida real también caminó o es parte del guión de la película? Que no lo dudo, ¿eh? Y también creo que lo que le cambiaron a la película es que no era niña, era niño. El poseso. Un día nos contó un buen amigo aquí que tiene la experiencia de haber estado en una situación de esas, de una persona poseída. Qué horrible, ¿no? Porque ves hacer a las personas cosas físicas que no serían capaces de hacerla regularmente. Humanamente no es posible. Ahí. En la película, imagínate, hay cosas que, pues de alguna manera, aunque no seas muy... no te asustes o no te impresiones tan fácilmente. Esa película, sí. Yo no dormí creo que una semana. Lo que son esas películas, ¿no? Que marcaron... Y mi padre, yo le decía, en paz descanse. Y mi padre le decía, hoy no ronques, papá. Porque se oye muy mucho feo. Miedo. Hombre, yo no dormí una semana, me acuerdo. ¿Cuántos años tendrías cuando viste película? Cuando yo vi la película, de hecho, así como que casi de ilegal me metí. Uh-huh. Porque había determinada edad para verla. Sí, yo no era yo para tenía, mayores de edad. Creo que 14, 15 años. Por no, hombre, Georgie, de sí, verdad. Señor. Estaba yo muy serio? Chavo, sí. Entonces... Sí, estoy viejo, señor. No, que estés viejo. Entonces yo sí fui muy chiquito a verla. Sí, yo me acuerdo que tenía como... Ponle tú 16, no sé, por ahí. No, pues cómo no nos íbamos a asustar. Pero fíjate qué curioso. Cuando nos salimos ya de la... Porque fui con algunos amigos... Y salías por estas, las que están salidas de emergencia. Ajá. Y al cine que la fuimos a ver, salías como por una especie de callejón. Ajá. Y entonces, todo oscuro y todo mundo íbamos así como que... Pues sí, ¿cómo no te me saca? Dio miedo, pero ibas así como que... Agárrame, manito, ¿no? Pues, ¿cómo te sacan al callejón? Bueno, y en una parte del callejón había unas ventanas, pues había una casa al lado. Ajá. Y vas a creer que un... tipo ahí, de repente, no sé si una lámpara o una vela o se qué. Se lo pone para la cabeza. Sí, es lo que te iba a decir. Y mendigo grito, no. Cualquiera que se le hubiera ocurrido hacer cualquier cosa y los asusta, pero sí fácil. Sí, que de hecho dicen que, bueno, yo estaba leyendo que la niña que participó en esa película no pudo entrar a la premier porque no era mayor de edad. ¿Linda Blair? Linda Blair. Bueno, a Linda Blair dicen que no... Sí, que estuvo en tratamiento... Y conforme iba haciendo las grabaciones, ¿ella nunca vio la película completa? No, que ella no, y en la premier, a ella no le permitieron entrar. Mírate nada más. No, sí, es que es una película que marcó una época, estaba muy fuerte para ese tiempo. No, y sigue estando, y la vez que y que está... aparte le ayudó muchísimo, yo creo, lo que eran los efectos sí. De sonido hechos por un mexicano. Y fíjate. Que efectivamente tú le quitas el audio a y no es lo escenas mismo. Y porque yo me acuerdo muy bien así esos sonidos guturales, sí. Y etcétera, y por eso papá y padre que te digo no rom ocho días todo el mundo dormido y así. sí ese oías el sonido del frío y luego de fondo Tubular Bells. Sí. Ya me voy a Tarán. Sí, la verdad sí, estuvo un tiempo en que... Buena película. No podía oír ese sonsonete, pero bueno. Bueno, aparte de que nos acercamos ya a lo que es la noche de brujas, noche de Halloween, y luego ya más adelantito con nosotros los mexicanos, noche de... Digo, el Día de Muertos y Día de los Santos Inocentes. ¿No? Día de los Inocentes. ¿Día de los Hombres? Y de todos los santos. Oh, muy bien, señor George, a defender el género. Oye, en un ratito más les platico lo que me encantó aquí del cacahuate que nosotros decimos porque lo decía el piporro. Pues con botana y cacahuate, a ver quién nos aguanta. Era un dicho del piporro,
Pero ahorita les voy a contar lo que es la historia de la botana y el cacahuate. Están buenísimo. Puse una imagen que, por cierto, recordé los tiempos de la prepa, en donde nos daban lógica, matemáticas, que no la he visto que se las den a los muchachos, inclusive a muchachos de secundaria o preparatoria. Pregúntales que si conocen lo que es el modus ponendo ponens, y no lo conocen, creen que estoy jugando o que es una broma, porque sí se oye muy curioso. Yo me acuerdo cuando nos la daban, jugábamos que poniendo ponens y tolendo tolens y todo eso, que está en latín y suena así, muy curioso. Y es una forma lógica de ver los problemas de matemáticas o cualquier problema, los famosos problemas razonados. Y hay una fórmula que es sí, entonces qué. Okay. Y hace rato Maggie y yo jugamos a eso, ¿verdad? Ah, sí, bueno. Me dieron mi lección. A mí me revientan. Bueno, no, ya aprendí, ya las disfruto. Las preguntas tontas, no sé si estén de acuerdo conmigo, ¿existen las preguntas tontas? ¿Ya llegaste, Georgie? ¿Ya llegaste? Entonces entra la lógica matemática, es, ¿lo ves? No. Sí, entonces, no está. ¿Lo ves? Sí. Sí, entonces, sí está. Maggie ahora me dijo, no te comiste la dona. Órale, véngase para acá, agarre papel y pluma. ¿Usted está viendo físicamente la dona? Sí, entonces, gordito no ha comido dona. Más sin embargo, gordito comería dona si hay café y le meto el dedo al café. Caliente. Si hay café, caliente. ¿El café está caliente? No. Por eso existe la dona, por eso está completa. Está fabuloso. Pero junto con eso, ¿recuerdas la fórmula de que el amigo de mi amigo es mi amigo? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Entonces hay... O no es mi amigo, ¿me entiendes? Y ahora me encontré una imagen de ese, digo, qué curioso, estaba viendo lo de las fórmulas y acordándome de la prepa y todo eso, y me encuentro la imagen. Y está convincente también, porque significan muchas cosas, no nada más la forma de relacionar y racionar los problemas. De razonar. Tienes razón, racionar no. Otra vez ese. Te van a regañar. Otra vez eso, racionar, sí. Racionalizar, racionalización. Sí, pero seguimos. Sí, es razonar. Es razonar. Pero nos podemos poner el... Sí, si quieres lo seguimos. Racionamelo. Voy a racionar el pan. Bueno, que no entendamos, esto ya lo platicamos. Si quieres, razonamos el pan. No, mejor... No, no, ese es racionar. Racionar. ¿Qué tal si le raciono el tequila? Pues ahí se los encargo, ahí está en el muro. Denle una vuelta, díganme quién se acuerda del tolendo tones, ponendo pones, esa... lógica matemática que yo creo que sí se necesita. No, pero volviendo a lo que dices de las preguntas tontas, ajá, me quedé pensando que luego como que calan más o molestan más cuando sí. Te pegas con el martillo, te pega. Sí. No, ahí sí como hace rato me estaba yo haciendo espuma por la boca, parecía jaiba. Porque, por cierto, Rosy Reyes, ¿estás o no estás? Van 7 publicaciones. No, ha de estar porque no te pone que sí. No, pero tú sí las ves, ¿verdad? ¿Sí las viste? Sí. Bueno, no, tú no te preguntas. No, sí se ve. Ok, Rosy Reyes publica algo, dice que le gusta la publicación. Inmediatamente le pregunto, ¿ya llegaste, Rosy? ¿Ya estás aquí? Bueno, es que aún no sabía dónde. ¿A Laredo? Le puse, ¿ya llegaste a Laredo? Okay. Bueno. Va a llegar. Rosy repostea, no es de ella. Y no es repostera. Un video donde están unos policías. No, el policía este que destituyeron de su trabajo, que... La banca. Sí, que le puso una sanjuaneada a la muchacha. Fíjate, ni cuenta me había dado yo que era morena. Nomás pensé que era una alumna, hasta ahí íbamos. Ahora resulta que era una muchacha de color. Le puso una sanjuaneada. Y fíjate nada más cuál es el pensamiento en esta situación. Te dicen... No, han de estar ustedes muy felices porque destituyeron al policía sin haber sabido antes qué es lo que había pasado.
como que qué pudo haber pasado para que este cuate para que tengas tú el pensamiento de decir, no, espérense, o sea, vamos a ver por qué la azota contra el suelo. Y luego te dicen, tienes que ver este video de otro punto, ¿ya viste? Cuadro por cuadro, para darte cuenta que no es posible que él la haya cargado y azotado tan fuerte en el piso. ¿Cómo es posible que vayas a tener que estar revisando un video cuadro por cuadro para ver la intención de la persona? Que está clarísimo. Bueno, el señor Juan Paniagua pone otro video de otro par de policías con el morenito. Está perfectamente bien grabado. Y se le va con un movimiento al cuello que lo pudo haber matado. Como si le debiera algo el así muchachito, él, coraje. Y me relaxa, como dice el comediante. Sí. Lo ponen en el suelo, está desarmado, y con las rodillas al pecho y a la espalda. Parte del procedimiento. Está mal ahí. Entonces yo empiezo a hacer comentarios de que... No, se ve claramente, ¿verdad?, que los policías estaban en peligro de muerte. Se vieron, vieron en peligro su vida y claramente se ve que el muchacho significaba un peligro mortal. Pues no me preguntaron, ¿está usando el sarcasmo? ¡Oh, hombre! Ni cómo ayudar, de veras, pero bueno... Ahí está. Yo hice una hipótesis ahí de que... Una idea suelta, a ver qué piensan ustedes. Sí, tienen razón. Vamos a darle el beneficio de la duda al policía, que es muy difícil después de ver cómo 14 policías agreden mortalmente con 400 balazos a una persona desarmada que está levantando sus brazos para rendirse. ¿En qué momento? Cerca de la barda. Así es. ¿En qué momento vieron en peligro su vida? Ahora, pues yo creo, 400 balas. Pero bueno, le digo, vamos a suponer. Aquí alguien está haciendo mal su trabajo. Sí estoy de acuerdo en que los muchachos de ahora no tienen ningún respeto a la autoridad. Ninguno. A ninguna autoridad. Ni a sus padres. Bueno, vámonos para atrás. ¿Quién le restó autoridad a los padres sobre los jóvenes? Las leyes. ¿Quién le resta la autoridad a los maestros y a los directores sobre los muchachos? Bueno, vamos por ellos. Ahora, una escuela, yo te aseguro que así como firmas para entrar a una casa de terror, que te los liberas de cualquier responsabilidad, oye, van y te avientan sangre y partes de marrano y te amarran y te cuelgan y te meten en cajas de muerto y todo eso. Hagan un experimento, hagan una escuela y que te firmen un release los papás y que ellos les digan, ese es el señor director, si te quiere quebrar el hocico, te lo puede quebrar. Y vengo dentro de 3 años por él, a ver qué le entregan al señor, a ver si no le entregan un hombre hecho y derecho. Como experimento, vamos a ver. Ahora, ¿vamos a meter al bote los que no hagan su trabajo? Por lo pronto, al primero que grite 2, 3 gentes ahí de derechos humanos, un legislador y un juez, y enciérrenlos junto con el huerco chiflado, a ver si siguen legislando igual, a ver si dicen lo mismo. Claro. Y le damos la razón a todos. Ahora, el que pases tú por una evaluación no quiere decir que un policía no esté... que esté exento de que estés revisando cómo hace su trabajo y no cada vez que alguien sube un video. Tienen que estar constantemente... Es lo que te iba a comentar. Estos casos, de manera particular o aislados que se han dado, pues se han dado se han hecho públicos porque alguien los grabó. Sí. Pero imagínate los que no se han grabado. Horrible. Los que no se han grabado. Y yo no dudo que efectivamente pueda haber otras situaciones en las que ellos se sientan o si sea lo contrario, pues pero como están esto las cosas... por como sea, yo creo que no tienen ninguna justificación, porque son alguien que está para salvaguardar a la gente, como dicen, proteger y servir. Y no sé qué tal. O sea, esto no es ni uno ni lo otro. Yo sí lo entiendo, lo comprendo. Estoy seguro que te sacó de tus casillas, estoy seguro que es una huerca chiflada y que no le tiene respeto a nada ni a nadie ni todo eso, pero definitivamente
No puedes de no ninguna puede renunciar, manera. O tienes que tratarlo. Oye, me declaro incompetente. Tráete un psicólogo, un psiquiatra, métanle un dardo y duérmanla y llévensela a su casa, amárrenla ya, ¿verdad? Pero no puedes ser agresivo y menos con un menor de edad. ¿Te imaginas ahora? Yo ahora pienso de otra manera de los maestros. Porque el policía estuvo 5 minutos ahí y la quiso matar. Los maestros están todos los días. Todos los días. Y no y tienes que tener cuidado, no cómo los tratas o si los tocas o si les pegas, con lo que dices. Con lo que dices, ahí va el huerco chiflado. Los papás no saben lo que están haciendo con esos niños, haciéndoles todo. Todo. De veras, da miedo ver cómo les arman todo a los niños. Sí. Increíble. No, si bien decían por ahí también en estos mismos cuestiones que postea la gente, dice, no, en mi época con un buen chanclazo, ¿no? Mi primer tatuaje fue un chanclazo de mi mamá, ¿no? Y qué puntería tenía. ¿Manejaban hasta el aire, güey? Sí, ¿no? Sí, te aventaban la chancla y parecía era boomerang, daba vuelta y en la ñuca, güey. Ni el mejor frisbee no. Y aerodinámica la chancla y... Éramos tómala. Tres hermanos, güey, decía papá, al de en medio, güey. Daba vuelta y si quieres, por enfrente, no, está bien por atrás. Eran chanclas australianas. Sí. Olas, cabrón. Sí, ya sé. No, hombre, que se te ocurriera preguntar, no pedir, preguntar. Oye, ¿por qué nos tenemos que acostar? ¡Purra! Y ahí vas dormido, ya en la pregunta, ya ibas dormido. Ya trae sueño, mira. Sí. Volteabas y veías a tu hermano, córrele. O sea, ¿cómo se te ocurre? Sí, hay muchas cosas que se han cambiado y todo ha sido por desentenderse, yo digo, de tener que estar más al pendiente, sí, en ese sentido y de manera estricta y rígida. Yo creo que a la mayoría o a muchos en sus diferentes niveles de aplicación de la educación, ajá, en ese sentido nos tocó, pero ninguno que yo sepa nos no vimos o crecimos con traumas o... Hombre, ¿qué tiene? O sea, ¿sabes quién es buenísimo para platicarnos ese tipo de eventos? Es un comediante mexicano que está en Monterrey, bueno, ya está en México, es de Monterrey. Franco Escamilla. Buenísimo como te pinta esos tiempos en cuando ibas a las tiendas o cuando le preguntabas a tus papás algo, que llegaras con un 8. Yeah. No, hombre, ahora llegan los huecos, saqué un 5, órale, dame 5. Me saqué un 6, pavor, órale, mételo al refri. No, hombre, en la calificación. No, bien laxa ya todas esas situaciones y están formando puro criminal. Pero bueno, ni hablar. Hablando de criminales, Fer. No es cierto, de ninguna manera. Oh my God. Fer ha sido una excepción a la regla, de veras, porque sí es muy bien portada, muy inteligente. Es que aquí está. Hay niños buenos, ¿tú crees? Sí, sí hay. Ah, eso está de veras de... Sí, Arturo, te tengo la llamada. No, sí, los papás te apoyan. Está el señor Guillermo y te quiere hacer un comentario precisamente sobre eso. Muchas gracias, mi. Gracias, buenas noches. Sí, buenas noches. Dígame. Oiga, mire, sobre lo que están comentando ahorita de los maestros que manejaban el aire como las mamás ahorita que comentó eso. Ajá. Yo en mi rancho, allá en aquellos años cuando yo era joven. Ajá. Oiga, pues yo estaba en la escuela en primer año, en segundo. Sí. Teníamos un maestro que se llamaba el maestro Pascual. Ajá. Uh-huh. Desde allá de enfrente, donde está el pizarrón, hasta el fondo, que estaban grandes los salones. Oiga, qué puntería tenía. Sí. Mire, no le fallaba. Como usted dijo, al de en medio. ¡Pum! Derechito y en la media frente. No le fallaba. Ay, maestro Pascual, cómo me acuerdo todavía hasta hoy, hasta la fecha. Ajá. Todavía me acuerdo muy bien. Oiga, ¿y iba el papá a quejarse, a quererse comer al profesor? No, para nada. Al contrario, nos decía, qué bueno que le atinó. Porque si no... Yo le hubiera dado otra repasada. Hey, así es. Y mire lo que hicieron. Hombres de respeto, hombres de trabajo. En aquellos años, con la pura mirada. Ándele. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Te llamaron? No. Hey. Bueno, repito, es plática de personas. Hey. Así nomás de sencillo. El saludar, el respetar a sus gentes mayores. ¿Qué? Mire, le voy a conectar una anécdota. Ajá. En aquellos años, Mi tío Marcelino, en paz descanse, llamo yo, él tenía ya 26 años. Uh-huh. Mi abuelito, Juan Cariaga,
no les dio permiso, ni le comentó a mi tío que iba a ir a un baile, uh-huh. a un rancho cercano. Sí. Y él se fue al baile. Oiga, qué barra. No sé qué persona vino y le comentó a mi abuelito que andaba mi tío en el baile. Ah, le dijo, muchas gracias. Tenía un caballo oscuro, que era su caballo que él usaba siempre. Uh-huh. Ese caballo tiene varias cualidades. Pero ese caballo nada más lo montaba él. Uh-huh. Dijo, tráiganme mi caballo. Ya sabíamos cuál era. Uh-huh. Agarró el caballo, se fue al rancho donde estaba el baile. Nomás donde lo vio con una seña que le hizo, uh-huh. vino mi tío. ¿Quién te dio permiso de venir? Pues no, nadie. Ah, muy bien. Pásale, vamos para la casa. Uh-huh. En aquellos años se utilizaban los chirriones para las mulas. Ajá. Ese era el que traía mi abuelito. Al pasaban por un camino, uh-huh. más bien un camino, que le decíamos el matorral. Ajá. Puro salitre y el caminito. Y llegaban a la casa, pues nomás llegó, oiga, nomás se oían los chirrionazos. ¿Y? Haga de cuenta que le estaba pegando a las mulas. ¿Y ni quién se metía? No, absolutamente nadie. Quedó mi tío, pero 2 o 3 días ahí en la cama. Nomás por haberse ido al baile. Sin permiso. No, todavía no había hecho nada mal. No, nada, se hace eso. Fíjate nada más. No, pues sí. ¿Y ahí están los resultados? Ahí están los resultados. Así es, don Guillermo. Uh-huh. Pues qué bueno que nos ayuda con esas historias de veras y, ¿de veras? Y comparamos como se están educando los niños ahorita. ¿Qué es? Digo, no estamos diciendo que la violencia sea la respuesta. Sí. Pero sí se tiene que ser un poquito más estricto y hacerlos que reconozcan autoridad en otra parte, aunque no sea su casa. Indudablemente. ¿Verdad? Mire, aquí en la casa de usted. Gracias. Mi hijo tiene ahorita... Yo soy muy sentimental, por eso se me quiebra la voz. Ajá. Con cualquier cosita yo, como dicen luego, soy macho entre los machos. Sí. Pero esas cosas uh-huh. me quiebran todo. Sí, cómo no. Mi hijo ahorita tiene 32 años. Ajá. No toma ni fuma y todavía no se me casa. Mira. Pero mi hijo, donde quiera que anda, de su trabajo a la casa, sí. si tiene que salir a alguna parte, voy a estar en tal parte. A las 10, 8, 9, 11 de la noche. Ajá. Él se está comunicando aquí. Mira, llega no... todos los días a la casa y de aquí se va con su abuelita, que es la que cuida. Ajá. Ahorita en la noche. Va y se queda allá en su casa. Qué bárbaro. ¿Eh? Pues pero qué orgullo. No, oiga, yo estoy más orgulloso. Claro que yo sí. Yo estoy más orgulloso de esto. Tiene usted un propósito que cumplió en su vida y ese es de veras un regalo fabuloso. Lo felicito. Ya no me felicito, que ya me he hecho llorar. No, bien ganado. Le ha de haber costado muchos sacrificios a los dos y algo se hizo bien, algo hizo usted bien y ahí está el resultado. Gracias a mi Dios, que me dio permiso todavía de estar aquí. Así es. Al frente de lo que debe ser el lugar. Así es. Pues adelante, don Guillermo, que siga usted disfrutando. Y le agradecemos mucho que se comunique con todos nosotros. Todos los días estoy escuchando. Muy amable. Cuando no puedes, porque ando fuera. Pero como quiera, cargo mi radiocito y ya ando para todos lados. Muchas gracias. Al contrario. Que tengan buenas noches. Un excelente programa todo el día y todos los días. Gracias. Los escucho desde que empieza hasta que termine. Muy amable. Buenas noches. Muy buenas noches. Que tengan todos ustedes. Gracias. Gracias. Pues ahí está, sí se puede y está. Hay gente que obtiene resultados y ahí está un hombre de bien, fíjate. Y bueno. Muy bien. Para la gente que nos está oyendo. ¿Vamos? Vámonos, okay. Rapidito. Gracias, sí. Y regresamos luego porque te voy a platicar algo de las redes sociales. Claro que sí. Bye. Bye. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE. FM. 91.3 Estéreo 91 con 50.000 watts de potencia.
desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez, Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Stereo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Compartiendo tu vida. 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 Con una buena costumbre en radio. Radio. Stereo radio. 91. Yo soy Ana. Yo soy María y nosotras somos empresarias. Empresas como las nuestras le dan empleo a 9 de cada 10 mexicanos. Que no solo les ayudan a superarse, también les brindan bienestar a sus familias. Por eso, México necesita más empresas para generar más empleos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Nuevo Laredo es más que 11 letras formando un nombre. Nuevo Laredo es color, vida, baile, folclor. En Nuevo Laredo somos gente de bien. Somos historias de éxito. Y las grandes historias forman grandes ciudades. Hoy lo más importante de Nuevo Laredo es su gente. Eres tú. Porque tú haces Nuevo Laredo, la ciudad del cambio. Gobierno de Nuevo Laredo. Si tu domicilio quedó en el pasado, estate abusado y mantente consciente de ir en el presente para actualizar tu credencial para votar. Así en el futuro estarás más seguro, podrás elegir con un voto maduro. No olvides, hermano, votar por quien tengas que votar. Si cambias de casa, avísale al INE. Acude a cualquier módulo del INE o haz una cita al 01800-433-2000 o en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la Casa de los Mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª Legislatura. Senado de la República. La Suprema Corte te invita al Seminario Internacional de Transparencia Judicial 2015. Conoce el nuevo modelo de acceso a la información desde una perspectiva jurisdiccional y de justicia abierta y transparente. Asiste del 11 al 13 de noviembre en la Ciudad de México. Infórmate en www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Para gente con costumbres, costumbres, costumbres. Stereo 91, 91.3. La noche es tuya es una producción de Arcanaza para Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Vamos y venimos, Mix. ¿Otra vez? Sí, quiero sacar todos los cortes primero porque el señor Giorgi luego no lo dejamos llamar. Mejor déjame te digo que tenemos la llamadita de nuestra abuelita del programa. ¡Ah, qué hermosa! Pero antes déjame mencionarte que en el Buen Fin del 2015 habrá un sorteo con una bolsa de 500 millones de pesos. Si compras desde 250 pesos y hasta 10 mil pesos. Ya quisiera yo ver juntos. Y pagas con tarjetas bancarias. Pero es que lo vas a pagar con tarjetas bancarias, ya, Arturo. Ya quisiera yo tener una tarjeta de presentación. Vas a ver que sí, vas a participar. Y así es que, apúrense, mira, son 500 millones de pesos que se van a ganar. Ya vayan haciendo su guardadito para que a partir del 13 apúrense. Al 16 de noviembre, vaya usted, compre algo arriba. Oye, de, ya, bueno, ya hay pan de muerto, Mix. Ya, desde hace mucho. Y habrá que califiquen en el Buen Fin. ¿Para el Buen Fin? Pues claro que sí, va a haber ofertitas. Ya va a estar como que medio avanzado, ¿verdad? Ya medio durito, porque ya va a ser hasta el día 13. Pero bueno, si usted quiere información, es bien sencillo. www.elbuenfin.org. Pero no es el Buen Fin de semana, ¿no, verdad? No, así nada más, el Buen Fin. Vamos haciendo uno nosotros el Buen Fin de semana y les decimos a dónde ir. Oh, muy bien. Está bien, muy bien. facebook.com/elbuenfin y en el pajarito azul, @elbuenfin. Ya sabe, prepárese. Oye, Maggie está dejando arañas en la caja donde están los chocolates, ¿eh? ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor no quiere que los agarren. No quiero, son míos. Oh, no. Ah, bueno, mira.
Te paso a nuestra abuelita que nos va a platicar. Ah, señora hermosa, ¿cómo está usted? Pues aquí oyéndolo sobre la educación de los niños. Ah, ¿quién mejor que usted? ¿A poco le faltaban mucho el respeto a los niños? De ellos. ¿Mandé? ¿Le faltaban mucho el respeto a los niños? Pobres de ellos. Me decían que parecía madrastra yo con mis hijos. ¿Cómo la ve? Señora, pero es que, sí, qué bueno que no ve usted estas visiones de huercos de ahora que le faltan el respeto a todo mundo. Bueno, no, es al revés, no le tienen respeto a nada nadie. Y no los asusta con nada. No, y luego con los derechos humanos, que el niño, que naranja, pues sí. No, pero eso es bien fácil, agárrate tres de los derechos humanos y enciérralos 3 horas con un huerco. Para ver cómo les va. No, vienen los de derechos humanos. ¿Cuántas cosas no diría yo? 30 años que vivimos en una escuela, señor. Fíjese nomás lo que no con vieron. Con tanto huerco malcriado y feo. No, bueno, ahí antes encontraron ustedes con que, mira, aquí viene el huerco malcriado, lo tenían bien identificado. Malcriado. Ahora está difícil encontrarte un huerco bueno dentro de todos los huercos. Muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. No, hombre, muy qué bárbaros, hombre. Yo una vez tuve una discusión con una señora. Dice, es que vienen a educarse a la escuela, no señora. A la escuela vienen a educarse con lo elemental. Claro. No, la educación no aprende de la casa, señora. Sí. No, que el maestro tiene obligación. Sí, lo obliga el maestro a que se comporte bien el muchacho y ahí vienen sobre el maestro. Así es. ¿Cierto o no es cierto? Sí, deben de darle autoridad al maestro para poderle No, pero ya que esperanza es que un maestro le levante la mano a un niño. Ey. Tantas cosas que no se ven en las escuelas, señor. Pues hay que empezar a hacer algunas teorías y platicar, sí. ver qué se puede aportar como una solución. Bueno, el problema ya sabemos que lo tenemos ya y sabemos cuál es. Lo importante ahorita es a los niños, primeramente los de la familia. Ajá. Comenzando por ahí. Así es, por la casa. Aunque se enoje la nuera, aunque se enoje el yerno. Uh-huh. Empezarlos a educar. Ey. A educar. Pero pues hay que ver aquí de este lado, a ver quién se queda en la casa, pues si todo el mundo anda trabajando, bueno, hasta la muchacha. De todas maneras, se le da autoridad a la persona que queda al servicio. Es cierto lo que estamos diciendo sí, ahorita, pero darle autoridad a patada. Otra persona. Mire, quiero que sepa que tengo uno de los hijos mayores que ha fumado siempre. Ajá. Pero delante de nosotros, ni de su papá, fuma un cigarro. Ese es respeto. Ese es un respeto. Así es. En una ocasión, le dice su esposa, porque yo llegué y empezaron a guardar rápido los cajas por ahí. Ajá. Le dice su esposa, ay, pues si ya eres un hombre, traes a abuelo. ¿Por qué no puedes hacerlo? No, hazlo tú si te gusta, pero yo delante de mi padre y de mi madre no te fumo un cigarro. El respeto es por todos los años, no nos arrastra. ¿Y desde dónde se lleva, señor, desde chiquito? Sí, es cierto. Correcto, ¿verdad? No, hombre, ahorita estamos de la patada. Pero bueno, ahí nos vamos. Ahí vamos viendo a ver qué se nos ocurre. A ver qué podemos hacer. Sí, para ofrecer una solución, vamos a ver. Con los niños de los propios de nosotros. Así es. Comenzando por ahí. Es cierto. ¿Verdad que sí? Claro. Bueno, gusto en saludarlos y seguir adelante. Niño. Gracias. Ándale. Buenas noches. Muy bien, pues tú, Fer, tienes que platicarnos ahí... las 5 redes sociales y qué vergüenza, hay varias que no conozco. Para que veas, ya eso, y supuestamente a eso nos dedicamos. Pero a ver, Fer, platícanos. Bueno, las redes sociales sabemos que son las aplicaciones web que favorecen el contacto entre los individuos. Uh-huh. Estas personas pueden conocerse previamente o los puedes conocer a través de la red. La aplicación número 1 que todos conocemos es Facebook. Eso sí. Y que entre las edades, se hizo un estudio de entre las edades de 18 y 34 años, y el 75.6% usa Facebook. Y pues sabemos que Facebook fue fundado por Mark Zuckerberg en el 2004, pero se hizo famoso hasta el 2007. Qué curioso. Se empezó en el idioma inglés y ya después empezó el español, el portugués, el francés y bueno, ahorita ya casi en todos los idiomas. Aunque la mayoría de los usuarios viven en Estados Unidos. En Facebook existen las dos cuentas, que es la primera son la normal, la que tiene cada quien personalmente, y la segunda son cuando quieres abrir en una empresa. La primera, pues, es gratuita. Todo mundo la puede usar
sin pagar nada. Y la segunda, que es en las empresas, puede ser gratuita o puede ser que pagues. Si pagas, pues claro que tienes más beneficios y Facebook te ofrece más visibilidad cuando alguien se mete a Facebook y ya puede ver tu empresa. La segunda red social es Instagram con 43.1%. Y pues Instagram nada más es de subir fotos y videos que duran de 1 a 15 segundos. Y lo que distingue es que pues puedes poner efectos, puedes arreglar tu foto a como tú quieras o tu video. La tercera es Snapchat con 32.9%, y es una aplicación que se envían fotos o videos que duran máximo 10 segundos. Tú puedes escoger de 1 a 10 segundos, pero ya después de que el otro usuario ve tu Snapchat, se autodestruye. Oh, ¿como Misión Imposible? Sí. Entonces puedes grabarlo y lo mandas, pero ya después se esfuma. Es raro. Y eso hace como que más confianza a las personas que no se pueden atrever por mensaje o por correo o en persona, pues no queda alguna evidencia de que lo enviaste. Pero ahorita las nuevas políticas de Snapchat ya ponen que nosotros como compañía nos quedamos con tus fotos, pero los demás no los pueden recuperar. Por favor, de usar ropa. Sí. El siguiente es Twitter con 23.8%. Y este permite escribir y leer mensajes en internet, pero que no superen los 140 caracteres. Estas entradas son conocidas como tweets. Yo siento que esto lo utilizan más los artistas o más los famosos. Y entonces, pues la diferencia es que radica la brevedad de sus mensajes y pues su facilidad de publicación. Y la última red social, que la ponen como red social, es Google, con 18%. De veras. Y la característica más destacada de Google es como buscador es su facilidad de uso. Entonces tú puedes poner una palabra, incluso una letra, una oración, y te van a salir los miles de resultados que tú estés buscando. Y pues Google ya te ofrece el correo electrónico, los mapas y muchísimas cosas más. Y entonces el Snapchat era el que dura muy poquito. El que dura muy poquito y ya no lo puedes ver. Ok, Twitter, Google. ¿Y el Pinterest? El Pinterest es el que sigue. Y ese nada más es, pues, si quieres subir fotos de tutoriales, pero todo en una foto. Okay. Entonces ahí puedes buscar, es como un mini Google. Ok. Uh-huh. Y después Vine? Sigue el Vine, que son videos que duran también muy poquito, de 1 a 8 segundos. Y esos son también videos de lo que quieras subir, pero puedes comentar y poner likes, nada más. Okay. Y el Tumblr son puras fotos también. Entonces casi todo radica en fotos. Qué curioso, ¿no? que le guste a la gente comunicarse por medio de gráficas, ¿no? Pues volvemos a la época de las cavernas, de que todo pintaban en las paredes de la caverna. Y ahora estamos casi igual. No, pero algunas por lo mismo pusiste, están esas cantidades, esa proporción de la popularidad que tienen estas redes. Y obviamente la más fácil de manejar y de usar es Facebook. Sí. Sin lugar a dudas. Y de hecho yo creo que aquí también falta WhatsApp. Ah, sí, es cierto, no está WhatsApp. Adamo, ¿es red social? Sí, ¿verdad? Sí, es red social. Y dos. Es por teléfono más que nada. ¿Y califica como red social o es pues uno no sé, y uno? Es como porque mensaje. Se supone que una red social es donde se está pueden abierta. Interactuar uh-huh. dos personas o más. Entonces yo considero que WhatsApp. Entonces sí. Bueno, hay falta. WhatsApp entonces. WhatsApp. WhatsApp. Oye, ¿y qué hay otra para lo de los teléfonos en lugar del WhatsApp? Bien entrados, ¿me entiendes? No, fíjate no que ahora en la escuela están usando una que se llama Remind You. No es cierto. Sí.
Para los tienen... y a los papás les están mandando los mensajes por ahí. No, les tienes que dar tu teléfono y reciben ellos el texto. No sé exactamente cómo funciona, pero es nueva, sí. Pues antes, cuando había BlackBerry, se utilizaba el BBM. Ah, sí, cómo WhatsApp. No. Ese sí lo usaba. BBM, sí, era un, pero nada más entre los que tenían BlackBerry, sí. ¿Verdad? Of course. Qué valor. Arturo, te tengo una llamadita. Está con nosotros el señor Alejandro. Te quiere hacer un comentario. Gracias, Mix. Ay, se le cortó. Muy bueno su comentario. Le agradezco mucho. Así dice que tú. ¿Quieres ser más guapo? Tú. No, y es un comentario de que les dicen si es bueno. O sea, ¿quieres ser más guapo? Tú. Si es bueno. No es breve. No. Un comentario. Si es bueno. ¿Breve? Pero si es breve, es doblemente bueno. Así que muchas gracias, hasta luego. Y este fue un muy buen comentario. Fue muy excelente. Breve. Lo esperamos a que se vuelva a comunicar. Mientras que le platico, le digo, si esto es que bárbaro, la historia de la botana. Oh, chécalo, porque está más bonito el de... Ahorita les voy a platicar y nos vamos a acordar de muchos lugares de allá de Monterrey. La botana, palabra muy mexicana, no me queda la menor duda. Tiene su equivalente en el bocadillo. El pasapalo o la tapa es el acompañante ideal de la cerveza o la copa del mediodía, con la singularidad de que entre más picante sea, mejor. Pues da pretexto para apurar un trago tras otro y refrescar la lengua, el paladar y la garganta convertidas en brasas ardientes. Esto lo sabían muy bien los cantineros, por lo que no había botana que no tuviera un poco más de picante o de sal. Desde tiempo inmemorial las botanas han sido uno de los principales atractivos, primero de las pulquerías y luego de las cantinas, bares, tascas, y ya relata Manuel Paino en la novela costumbrista Los bandidos de Río Frío, como las gorditas picadas, las quesadillas muy picosas, hacían las delicias de los asistentes a las pulquerías. Pulquerías que, dicho sea de paso, en México casi han desaparecido. Y siguiendo este mismo camino, en áreas de la modernidad, las cantinas de barrio, que han sido sustituidas poco a poco por restaurantes, bar, centros botaneros, antros y demás, que vienen a ser la misma gata pero revolcada y sin el inigualable ambiente cantinero. Ahí en Coyoacán, a donde fuimos, que te dan el caldito de camarón picosito, ¿no? Esa es cantina. ¿Era la Guadalupana? Fíjate, sí. Arturo, que allá en Morelia están los lugares donde cada cervecita te dan una botanita. Sí. Conforme vas tomando un poquito más, la botanita va aumentando. Sí. Es una cosita, que una tostadita, y cada vez va haciendo más grande la botana hasta llegar a un pescado así completito, y así van poco a poquito, pero cada cervecita, cada bebida es distinta, botana, y como tú dices, picosita, rica, y el ambiente ese buenísimo. Es el que se está perdiendo, el ambiente cantinero. Dice, todavía en la década de los 60's, las cantinas de barrio, lugares de los que se prohibía la entrada a perros, mujeres, mendigos y uniformados, en ese orden, competían entre sí con las botanas para atraer parroquianos, y para ello no escatimaban en gastos, pues se daba el caso de cantinas que llegaban a servir en la hora del amigo hasta 18 platillos diferentes. Bueno, hay restaurantes que te sirven más de 4 platillos. Entre los que no podían faltar el picosito caldito de camarón, la carne tártara y las quesadillas, las mojarritas fritas con salsa verde. Esas sí me gustan mucho a mí, las mojarritas. La chuleta ahumada, el vuelve a la vida de mariscos. Y había cantineros que un día de la semana servían platillos tan complejos y costosos como la pierna de cerdo mechada con ciruelas, pasas, bacalao a la vizcaína, cabrito, pozole o filetes de pescado rebozados. Esta proliferación de suculentos manjares parecían no tener lógica financiera, y sin duda su estudio hubiera causado un infarto a alguno de nuestros economistas postmodernos, pues resultaba inexplicable que por el precio de 3 o 4 cervezas o tragos se pudiera obtener gratis más que una comida completa.
Esto tal vez, dirán ahora los que dicen que saben, fue uno de los factores que provocaron que se fueran cerrando poco a poco estas cantinas. No creo, porque tenían mucha gente. Era muy... muy populares. Llevaba mucha gente. Mucha gente. Y yo creo que ahí como lo platicas, de los 60s, digo yo, de los 60s, no, obviamente, pues no pude haber visitado alguna, ni cuando iba yo a buscar a alguien. Pero después, y efectivamente, tú llegabas a tomar una cerveza, y pone tú que consumías dos cervezas y te ponían sopa, chamorro, y independientemente del clásico cacahuatitos, jamoncito y queso en cuadritos, y el sonido de por ahí en una mesa del dominó o el cubilete, y no faltaba el billetero que llegaba ya a ofrecerte el huérfano de la lotería. El huérfanito y alguien con su guitarra, el Juan Penas, ¿no? Con la guitarra. Juan Penas. Y si la ve, ¿no? Así que. En un lado. Llegaba así. Y las mañanitas de rigor y cosas así, sí, que te empezaban a ofrecer a cantar. Pero efectivamente ese ambiente y lo que te daban muchos, creo que iban más porque. El ambiente, oye, vamos a comer, sí, pero mira, me tomo las cervezas y como. Sí, aquí dice que los cantineros ya se daban un día a la semana de aventarse un buen chamorro, una pierna de cerdo en salsa y todo eso. De ciruela, ¿no? Entonces, ya yo me acuerdo en Monterrey que decían, no, ¿qué día es hoy? Hoy es martes. Ah, no, a mi arbolito o al soldado o a esta, porque ya se sabían los menús. Sí, el menú era, no lo cambiaban. Un día... pero en cada cantina ahora, había menú diferente. Algo que también era muy de las cantinas, y efectivamente yo no recuerdo algún otro lugar donde pudiera degustar de una rica torta bien hecha de pierna o de lo que mencionaste ahorita de bacalao a la vizcaína, sí, en las cantinas. Sí, no es las que tortas sabor, que preparaban. Y otra cosa, me encantaba. A menos en el... A ver si después me corrigen. No sé si era el soldado. En Monterrey por Simón Bolitas. Simón Bolívar. Bolívar. Si te iban a dar los taquitos dorados, de ya sea de ternero, de pollo y todo eso, todo era en miniatura. O sea, no era un plato completo de las... A nivel botana. Sí. Estaban una tercera parte de esas y son como cinco. Con su ensaladita y papitas y eso, pero todo chiquito. Luego pedías otra cerveza y venían el caldito. Luego pedías otra y venía, por decir, taquitos, pero también tortillita chiquita y como salpicón. Pero las tortillas estaban como en el aceite. Sí, pero no en el comal, como que las habían como los tacos sudados. Ah, okay. Como que estaban en la canasta. Okay. Y ahí se estuvieron calentando y ya traen la grasita. Y ahí te daban el salpicón, la cebollita esa que parecía que la hacían aparte con vinagrito. Okay. Y ya la ponías tú en el taquito y completabas. Y las salsas, efectivamente, picosísimas. Disculpa, nos estamos ahogando con la saliva. Estoy ahogando. Carrie. No recuerdo que haya habido postre porque a nadie quieren despachar, pero efectivamente yo creo, ¿qué gastarías en cuatro cervezas, seis cervezas, lo que costaban en una cantina? No el dólar, ¿verdad? No, nada de un dólar. Yo creo que si entrabas y consumías dos, tres cervezas, máximo estabas pagando 10 pesos. No, hombre, yo sí. Sí, yo creo que sí. 10, 11, 12 pesos, sí. Pero ya no hay, o sea. No, bueno, yo también estoy platicando esto, estoy hablando de los, ¿qué 80 te gusta? Y... 80s a más, 81, más o menos, 82, por ahí. Sí. Lugares así. Porque tú ibas a alguno de estos lugares que vendían comida corrida y ya te andaban costando 30 pesos, casi una comida corrida. Era lo que costaba. Entonces digas, no, hombre, vamos aquí a las calles de tal y tal, ahí en el centro histórico, que hoy no faltan. Variedad. Y sí, había como para... ¿Hoy qué día es? Como sí, dices, ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, buscando, ¿no? Ya hay chamorro, vamos. Sí, estarle buscando el día de la cantina y desde temprano. O sea, ya para la hora de la comida ya estaba todo bien calientito. Y había un lugar, es cierto, en Monterrey que sí hacían el cabrito en sangre, o la fritada. Yo no sé qué hacían o con qué le metían, pero era muchísimo, muchísimo lo que... Ya ves, ¿qué tanto te puede rendir un cabrito?
A lo mejor le metían gato o perro. Esperemos que sí haya sido camino. Espero que sí. Arturo, ¿te pasa la llamada del señor Simón Ruiz que te quiere conocer? Claro que sí, don Simón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Arturo, saludos a todos. Muy amable. Están hablando de cosas ricas. ¿Verdad que sí? Qué bárbaro. Ay, Arturo. Sí. En el orden que estabas diciendo ahí, que tenían los letreros, las puertas de las cantinas. Ajá. Ah, de no sí. mujeres, sino nada de Ajá. eso. Era yo chamaco, pero sí me permitían entrar a las cantinas, pero ya sabíamos las horas que daban botana. Ajá. Entonces, íbamos antes o después. Pero en aquel entonces, cuando era chamaco, yo llevábamos aquí en Laredo pachucos. ¿Cuál es? Es una comida, es como una... Bolitas de masa. Exacto, como una gordita, ¿no? Una bolita de masa rellena de frijolitos sí. o carne molida. Bueno, yo los conocí porque alguien en el trabajo los llegó a ofrecer, Ajá. que lleva comida eventualmente. Sí. Y me dijo, voy a traer mañana estos... ¿Pachucos? Pachucos. Y yo le dije, ¿qué no son panuchos? Ajá. Y dice, no, mañana le traigo unos para que los pueda. Usted no es de aquí, ¿verdad? No, pues no. Yo no los conozco. Fíjate nada más. Sí, son unas bolitas, o sea, como gorditas, pero hechas bolas. Okay. Así como, bueno, hechas bolas, sí, y eran rellenas de frijoles que llevaban comino. Ah. Y daban muy buen sabor, y había de picadillo. ¿Y estaban fritas o cocidas? Sí, fritas. Exactamente. Eran fritas. Se hace la bolita y se rellena y se mete en el aceite así, como sí. que se dore así bien rico. Y esos son pachucos. Sí, y luego ya te los comes bien rico, le abres la puntita y le pones lechuguita, salsita. Pues sí, como dices, como tomatito, una gordita. Como una gordita, sí, pero sí, están bien ricos. Y como llevábamos salsa picosita, Ajá. los que ya llevaban varias cervezas les caían de perlas. Pues sí. Inclusive al dueño de la cantina o mesero, pues les convenía, porque ellos todavía no daban las botanas. Entonces, antes de, ellos ya estaban pidiendo, ya se les antojaba más la cerveza. Sí. Y otro pachuco, y otro este, y otro, pero sí nos permitían entrar. Estaba yo todavía chamaco. Fíjate. Que ya llovió, ¿verdad? Sí, entraban, yo ese sí recuerdo que y estaba platicando aquí, en el que boleaba, se oía el trapazo que estaban boleando y se quedaban los zapatos brutos. Sí. Y yo no sé, había botana y aún así tenía mercado y tenía negocio, el de la canasta que traía huevos duros. Ah, no, cacahuates sí. Y ahí te regalaban los cacahuates. Yo creo que la gente por ayudar o algo. Sí, compraba. Les comprabas y los ahí mismo los pelaban los huevos duros con salsita. Ahorita que mencionas eso, la gente en México, Ajá. yo recuerdo que era muy, muy dada, no sé si será por el nivel etílico de algunos, Ajá. pero efectivamente entraban a ofrecerte algo. Porque no nada más eso, entraban y te vendían muñequitos o algo, y el clásico, a ver, pues dámelo, sí, ándale. Se los permitían. Y lo comprabas, o sea, Oye, para ayudar mucho a la gente. No lo veo aquí, pero lo leí de que había uno que siempre entraba a vender para la rifa del pollo. Sí, ¿no? Y hacían rifas. ¿Rifas? Y en Navidad, sobre todo en época decembrina, Ajá. Rifaban las famosas canastas, Arturo. También. Que venía, que si la botella de sidra... espumosa, Pomar, por así decirlo, y o Santa Claus, no había una que era Santa, no, hombre. Santa sí. Claus, y traía que si los famosos turrones y un montón de cosas para la época navideña. Oye, ahí mismo vendían los boletos y ahí hacían la rifa en caliente, sí. Sí, Simón. Sí, inclusive en la lista que aparecía ahí, también incluían a no vendedores. Ah, ok. Porque pues eso de vender... chucherías, bueno, las botanas sí, pero las chucheritas que ya que andan vendiendo que tapetitos y cosas de esas, pues a ellos no les queda nada. ¿Nada? Y sí, puede ser que lo que traían pudieran comprar algo y tomaban menos cerveza. Así es. Consumían en otra cosa y no en las cervezas, por eso decía no vendedores. Hey. Y claro, personas armadas también. Sí, ¿verdad? Pues como nosotros era botana. Pues sí, sí nos permitían, y a pesar de ser menores de edad. ¿Me permiten tantito? ¿Nos podemos ir a una pequeña pausa comercial? Sí, bueno, luego le llamo. Adiós.
Gracias, Simón. Buenas noches. Vamos. Buenas noches. Y regresamos. Gracias. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE. FM. FM. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Estéreo 91. XHNOE-RN 91.3. Es una buena costumbre en radio. FM. Estéreo 91. En radio. Del 26 al 30 de octubre, Stereo 91 ajusta su programación por el horario de invierno en la frontera norte de México. A las 6 de la tarde, sintonice a Paola Rojas en Fórmula. De 7 a 8 de la noche, José Cárdenas informa. Y de 8 a 11, La Noche es Tuya con Arturo Castro y el equipo de Arcanaza. Solo aquí, en Stereo 91. Una buena costumbre en radio. Ana María, la guerrera Torres, boxeadora mexicana profesional. Me considero una guerrera. Me ha costado mucho llegar a donde estoy y no he dado un paso atrás. Yo dije, a mí nadie me va a tumbar y yo nunca voy a visitar la lona. Hay que luchar por lo que uno quiere. Si lo haces con disciplina, con entrega, todo te va a salir muy bien. Hay trabas, pero que te sepas levantar. Eso es muy importante. México tiene muchas historias que inspiran. Seguro tú tienes una que contar. Compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx. A salir. ¿Qué me pongo? ¿Pantalón o vestido? Échate un volado. Va. ¿Y quién empieza? ¿Ustedes o nosotros? Un volado. Va. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. La responsabilidad es tuya, es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. Sistema Nacional de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. México inicia una nueva etapa en la modernidad de sus telecomunicaciones con la puesta en órbita del satélite Morelos 3, que realizará tareas de comunicación móvil, transmitirá alertas anticipadas sobre fenómenos naturales. Brindará apoyo a las comunidades apartadas del país. Así, se fortalece el sistema MedSat, que resuelve la conectividad contemplada en la reforma de telecomunicaciones. El Morelos 3 y el Bicentenario se suman a las grandes obras que consolidamos para mover a México. SCT, Gobierno de la República. Para gente con costumbres. Costumbres, costumbres. Estéreo 91. 91.3. Gracias, ya estamos de regreso en La Noche es Tuya. Arturo está con nosotros, nuestra abuelita que te quiere hacer un comentario, pero antes déjame decirte que ganamos. ¿Qué ganaron? Ganamos en el altar que les enseñé, que les mostré, ganamos qué primer lugar. Ah, muy bien. Así es que muchísimas felicidades a todos mis compañeros del tercero del tetramestre de la MEBA, de la maestría en educación básica de la UPN. Muchísimas felicidades a todos ellos. Muy bien. Ganamos. Pues ya se pueden dedicar, si no salen buenos para maestros. Ya somos pueden, maestros ser, todos. Pueden servir para hacer piñata. Ya todos somos maestros, ahora vamos a hacer ya máster. Y imagínate, con tanto premio. Ahora es que maestría en maestro. Maestría en educación básica. Muy bien. Señora, chicos, muy buenas noches. Estoy viendo los pachucos. Ajá. Los pachucos los trajo un matrimonio de allá de Guadalajara. Sí. Y ocupó a varios niños para revenderlos, para venderlos. Sí. Entonces dos de mis hijos, los mayorcitos, andaban acá en el mercado y la señora andaba buscando niños para que... Y me dice mi niño, el grande, mamá, anda una señora que vende en pachucos. Y dice que anda buscando quien los venda. ¿Por qué no nos deja ir? Dime dónde está esa señora. Entonces ya me dijo dónde.
La señora estaba, vivía, bueno, estaban rentando a media cuadra del mercado. Ajá. Donde está el, donde era la compañía de gas. Sí. Bueno, por ahí estaba rentando la señora y yo vine, fui a hablar con la señora. Sí. Porque yo no dejaba ir a mis hijos nomás porque sí. Ajá. Dijo la señora, dijo, estamos necesitando niños para que vendan este producto, somos de Guadalajara. Entonces ya agarraron a la batuta y como el más grande, siempre los dos fueron muy listos, la señora le agarró mucha confianza al grande. Sí. Y lo mandaba a traer las cosas al mercado. Ajá. Y mi hijo se fijaba cómo se hacía. Ajá. Entonces, a los 8 días me dice mi hijo, mamá, ¿por qué no hace usted los pachucos? Y que mi papá no sabe el brasero, porque lo traían con braserito abajo, ¿eh? Sí. Bueno, entonces le dije, pero no sé, hijo. Dijo, mire, el lunes voy a fijarme mejor. Van rellenos, es una, es masa, la masa la amasa uno con sal. Sí. La sabor. Uh-huh. Entonces agarra el pedazo de masa en la mano y le hace un hueco, le mete ahí el picarillo y lo va haciendo huevo, como un huevo. Sí. Y lo redondea muy bien y lo alisa. Y se fríe en manteca. ¡Qué sabroso! En manteca. Sí. Y se pica para que no reviente. Se Ajá. pica con un palillo. Entonces ya cuando está, lo echa uno a una ollita. Pero ya para esto tiene uno la salsa hecha aparte. Ah, eso es lo que iba a preguntar. Sí, sí, la salsa sí, hecha salsita. Aparte. Sí. De cebolla rallada. No, Ajá. no picada, no, rallada. Ajá. Y el tomate rallado. Nomás lo que va picado es el cilantro. Sí. Eso. Y agarraban su ollita de chile y su braserito con la olla de los pachucos ya a vender. Sí. Vea cómo se vendían, pero no. De picadillo. Pero esas cosas las trajo una señora de Guadalajara. Sí. Y ocupaba muchos niños para eso. No, porque tiene y se gana el 100%. ¿Pero cómo los traían? ¿En alguna canasta o algo? ¿Se conservan? En una vasija, señor. Okay. En una ollita de peltre. Ah, ahí okay. se guardan. Ajá. Y mi esposo les hizo los braseritos abajo, para que anduvieran siempre calientitos. Fíjate nomás, qué bien. Calientitos. Sí. Y en otra mano traían la ollita con chile. Sí. Con la salsa. No, hombre, qué barato. No, muy aguada. Sí, sí, sí. Y abrían el pachuco por el medio. Ajá. Lo partían de a la mitad y hagan de cuenta dos tacitas y ahí le echaban el chile. Vendían cantidad. Sí, ¿y cómo no se conserva la recetita esta que les cuesta acá en otra, ¿verdad en que un sí? lugarcito hacerlo? Yo hago ¿verdad? Aquí en la casa, en su casa, yo mi hago, amable. Mis hijos también los hacen Ajá. para sus hijos. Sí. Y les hacen una bola de pachucos. Pero digo, un lugarcito, la gente que anda buscando qué hacer, imagínense con qué todo. ¿Con qué obtener dinero? Les falta acceso. ¿Eh? Pues, imagina la gente que iban a tener con esos, ahora sí que pasan a ser delicatessens porque no las encuentras en ningún lado. No, ese lugar está bueno, Maggie, a donde vamos, que vamos con la intención de ir al otro lugar, llegamos ahí, sí. Las bracitas. No, las pues brasas, ya le digo a esa señora que le está hablando, hice pachucos para mis hijos para que vendieran. Fíjate, y nada. Y si los dejaban entrar a las cantinas. Sí, no, pues con hambre, sí. ¿Cómo no? Con eso, qué barbaridad, pero bien ricos. Sí. Bueno, pues ese es mi comentario. Gracias, señora. Andale. Buenas noches. Buenas Les noches. Platicaba ahorita de lo del cacahuate y aquí pues el cacahuate es de lo mejor que hay para la botana. Es una semilla que pertenece a la familia botánica de las fabáceas y cuyo nombre científico es Arachis hipogea. Es originaria de Sudamérica, de donde se extendió a las zonas tropicales y subtropicales de América. En nuestro país, los mexicas lo llamaron tlal cacahuatl de Tlali, tierra y cacahuatl. Cacao es decir cacao de tierra, pues la vaina de sus semillas está en contacto con la tierra y de hecho se sumerge en ella de manera natural para su maduración. Ellos lo consumían tostado, salado, dulce y combinado con otros alimentos. También obtenían su aceite y lo preparaban en sopas. En sopas. ¿No hemos tratado en sopas? En salsa yo he probado. En salsa, sí, la salsa de cacahuate es deliciosa. Sí. La de tamarindo con cacahuate. Uh-huh. Ah, bueno, y el aceite de cacahuate es más sano. Aparte, dura más en cuando vas a freír algo, la comida okay, china yeah. Es más resistente, no se quema tanto, no sé, como hace, la otra. Como dicen, aparte que se hace rancio, ¿no? Ándale. Entonces,
Y sí, es la botana más conocida del mundo, eso sí, también. En América Latina en general se le conoce con el nombre taíno de maní, pero en España suelen llamarlo cacahuete o alcahuete. No, es otra cosa, muy bien. En los mercados se vende donde hay especies, aunque también los cacahuateros los venden en los pasillos, quienes con medidas o latas los entregan en bolsitas de estraza o pequeños conitos de papel, los cucuruchos. Okay. En las calles de la Ciudad de México y en otros sitios semejantes es posible encontrar a vendedores de botanas que en puestos semifijos o en carretillas venden con mucho éxito el cacahuate, ya sea con o sin sal, con o sin chile y mezclado o no, con pepitas, garbanzos, habas y otras semillas en bolsitas de plástico o celofán. El disfrute del cacahuate va incluso desde el momento de pelarlo. Por eso existen empresas que venden bolsas de cacahuates en los supermercados con todo y cáscara, lo cual preserva su frescura y sabor, además porque para los amantes de la semilla es un deleite abrir uno por uno, y si ahí estás. Parte del ritual, ¿no? Más que nada son los nervios. Tiradero, ah, no. Me encantan esos lugares que te permiten. Lo tienes que tirar ahí, ahí. Lo tiras en el suelo. Sin problemas. Todo el año se le disfruta, pero en fin de año es un producto clásico de las piñatas, de donde caen de a montón. Esto no lo he visto yo. Dice, hay incluso colaciones que guardan un corazón de cacahuate. Pero ¿por qué colación? Bueno, me imagino yo que es la piñata y en medio ha de tener mucho cacahuate para que ya caiga al momento de quebrarlo. La colación a lo mejor se refiere al dulce, Arturo. A los dulcecitos, a los dulcecitos esos que platicamos el otro día de él. Y debe haber algunos que traen este cacahuatito, sí, ahí dentro, como los que son de almendra. Ándale. Dice, hasta el famoso rey de chocolate de la canción de Cricri lo recordamos con su nariz de cacahuate. Y mira, quién sabe quién se puso a medirlo, pero 100 gramos de cacahuate tostado contienen 628 kilocalorías, 21.5 gramos de hidratos de carbono, 23.7 gramos de proteínas, 49.7 gramos de lípidos, 5 miligramos de sodio, 13.5 miligramos de niacina y 143.5 miligramos de ácido fólico, así es que si estás embarazado, esto es buenísimo. Se vende salado, enchilado, con limón, pelado o con cáscara o al estilo japonés. Por cierto, no es propio de Japón, nació en México. ¿Entonces por qué habla? Yo creo que se le llama así, porque aparte de los ingredientes lleva salsa soya. Salsa soja. Salsa soja. Sí. Salsa soya. La hizo un japonés. Sí. En México la familia de Yoshio son los que sí, de veras. Es en serio. Sí, es en serio. La familia Yoshio eran los que manejaban ese tipo de cacahuates. Y la marca de los cacahuates son así, ¿no? Sanyo. Más o menos. Sanyo, algo así. Okinawa. Suntory. No, oh, ay, oh. Con salsita y con limón. Y sí, es muy diferente. Como también como averiguamos otra vez que nos dijeron cómo se hacían los garampiñados. Ah, garampiñados. Garampiñados. Dice, oye, para hacer un dulce... Ah, bueno, es esencial en encacahuatados, pues claro. Pipianes. Y pollo. Moles y salsas. Así como también en dulces como la palanqueta, condumio o garampiñado. En inglés se llama peanut, no es cierto, esa es una caricatura. En francés, cacahuete. El dulce de cacahuate, esta receta se encuentra en el libro Sabores de Chiapas, uno de los mejores recetarios del estado. Es una obra de Luz Olivia Pineda Sánchez, quien compiló 210 recetas que le fueron proporcionadas por expertas cocineras locales. O sea, esas recetas que van pasándose de voz en voz. Dice que para este postre son 2 tazas de panela, piloncillos en trozos. También acabo de escuchar eso, que al piloncillo en trozos les decían panelas. Yo lo hubiera confundido con el queso. ¿Hablan de la panela del piloncillo? Del piloncillo. 3 rajas de canela, 3/4 kilogramos de cacahuate molido granulado, 1.5 tazas de agua. Cocer la panela en el agua, o sea, el piloncillo. Y la canela a punto de miel, agregar el cacahuate y retirar del fuego hasta que quede consistente. Extender en una superficie y partir.
Se sabe que ya está a punto de miel cuando se hacen bolitas. Cuando la temperatura baja y ya no está muy caliente, es el momento ideal para extender la masa. La riqueza nutrimental de los ingredientes consignados en cada cédula no radica en el contenido total de nutrimientos o en la cantidad específica de aporte de vitaminas o minerales. Toda esta información ya sabrás. Nutricaná, María del Carmen Suárez Solana y Giovanna Ortega Rivero, bajo la supervisión botánica de Delmira Linares Mazari y Roberto Bay, etnobotánicos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para que si hay reclamaciones de que me hice una palanqueta y subí 10 libras, no es culpa de nosotros, aquí están los valores. Y aquí te van a decir cómo hacerla más rica. No, ¿de veras? A ver. ¿Hola? Bien, señor Arturo. Ajá. Le prometo, mientras Dios me dé licencia, me voy a poner de acuerdo con mi hijo. Ajá. Y le voy a hacer una, les voy a hacer para todos una marqueta de cacahuate. De veras. Se lo sé trabajar de todas maneras. Fíjese nada más. Como usted lo quiera. Pero lo voy a, si Dios me da, si me presta vida, me voy a poner de acuerdo con mi hijo para que él se lo lleve. Mi hijo, qué linda, muchas gracias. Ahora verá. Muy amable. Primeramente, Dios que me dé vida. Y muchísimas gracias, claro que sí. No, yo le hacía ser el carampiñado, ¿no? Pues 25 años de dulcería, como ve. Fíjese nada más. Y para nosotros es una novedad. Pues sí. Que estamos viendo aquí cómo se no, hace. No, el ajonjolí. También hacíamos sí. Marquetas de ajonjolí. La nogada. Oiga, usted que ha estado trabajando con todos esos ingredientes, ¿no está la esa? ¿Qué tanto será? Sí, de las semillitas. De calabaza. Sí. Las pepitas. La pepita. Pues de la pepita se hacen muchas cosas. No, es el pipián. De girasol. Oh, la de girasol. La de girasol. Se hace atole. No sé. Se hace, el atole está negro, muy feo. Me hice un... Ayer estaba aquí haciendo el programa. Y sin darme cuenta, me acabé el botecito, vieras qué mal me sentí. De las semillas de girasol. Sí, ¿son muy pesadas o qué? Son muy grasosas. No le dio como sí, asco. Mucho asco, ganas de devolver y el piquete. Bueno, atrás pues tome yo luego carbonato, bicarbonato. Claro que sí. Sal de uvas y carbonato. Sí. De borrada, porque es muy, muy indigesto. Ándele, me quedé con la idea, dije, después de eso me fui a acostar, dije, no me hizo la digestión. No, tómese algo efervescente que le saque los gases. Ajá. No, eso sí, salieron, se lo puso. No, no es cierto. Pues lo venden botellado y gas. Sí, prendí unas velas, ya me di cuenta que... Dije, no, aquí está pasando algo. ¿Qué dijo? ¿Serán cuetes o qué serán? De pasada, sí, maté un gato. Es que había comido... Sí, no, es muy un gato. Indigesto. Más sí. Que ninguno. La semilla de calabaza también, pero es más el girasol. Tiene mucha grasa. Sí, voy a tener cuidado con eso, pero me piqué. Tenga cuidado con eso. Me piqué. Sí, o sea, el día menos pensado por ahí, me voy a poner de acuerdo con mi hijo. Ande. Él es el que se los puede llevar hasta allá. Gracias. Sí, bueno, aquí lo estoy oyendo. Gracias, buenas noches. Ándele. Sí, se pone uno muy grave y no sabe ni por qué. Y ya para cuando acordé ya eran las 3 de la mañana. Espérate, Mix. Ay, perdón, no vi que estaba abierto. Y sí quedó la vela, hasta se quedó quemada de un lado nada más, donde recibió el fogonazo. Sí, adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor Castro, buenas noches. Buenas noches. Mire, habla José Luis Hernández. Sí. Nomás para complementar lo que dijo en la llamada pasada la señora Saldívar acerca de los pachucos. Sí. En efecto, así es como dice la señora Saldívar, nomás que la salsa sí la llevaban en la misma olla de peltre. Ajá. La llevaban colgada, la salsa, el frasquito de la salsa, la llevaban colgada en el asa. Ajá. De la misma olla de peltre. Mira. ¿No era un frasco de vidrio? Era un frasco de vidrio, lo llevaban colgado en el asa. Ándele. Entonces ahí lo llevaban. ¿Nosotros? Y también quería complementar lo que dijo el señor Simón. Ajá. Acerca de la cantina. Faltó un punto también muy, muy clave también, que era bien típico. Ajá. Los famosos toques que entraban ahí, sí.
a ofrecer los toques, a ver quién aguantaba más. ¿Y por lo regular iban tronando o cliqueando? Los que agarras son de los tubos, no es aluminio, es acero. Los tubos, y entonces empezaba, ¿no? Y a ver cuánto aguantaba uno, y usted le decía hasta dónde aguantaba, ya que ya no podía, decía ya, y ya le paraban. Oye, y... Entonces era típico y bien clásico de las cantinas también. Oye, José Luis, y también funcionaba de que hacían mano cadena, ¿no? Se agarraban. Bueno, era eso, se juntaban así en una ruedita. Sí. A ver también, a ver quién se rajaba de los que estaban ahí también. Oye, qué juegos. Pero era más típico individual. Sí, a ver cuánto aguanta. Ese era mi comentario, nada más para complementar lo que dijo el señor Simón. Y muy bueno, José Luis, muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, bye. Sí, es cierto, ponte a pensarlo y ponlo en papel y dices, no hombre, somos bien ridículos. ¿Y qué se divertía? No, iba alguien y nos daba toques. ¿Cómo? O sea, ya puesto en papel, dice, no, qué bárbaros. ¿Qué otros juegos llevaban, Yoshi? Estaba el de los toques. Bueno, como dices tú, no faltaba el Juan Penas. Y aparte había unos que te iban a ofrecer los juegos que hacían como de destreza, que eran de alambre. Ah, los clavos. Sí, o clavos, de alambre, que tenías que sacarlos. Que sacar alguna, pero era había sí, una bien, infinidad. Tenías que tener habilidad. Sí, había muchos. La variedad era mucha. Sí. Unos eran de alambre y tenías que sacar siempre una pieza de ahí. El de los clavos era el clásico, que estaban como enroscados y estaban entrelazados. Sí. Y tenías tú que sacarlo y volverlo a meter. Pues sí, era igual para los dos lados. No podían, así andaban ya viendo a ver si encontraban un martillo. Para enderezarlo. Es ya visto de esta manera, era un centro de salud, porque salud... Salud. Y cómo falta también que nos cuenten el papel importantísimo socialmente del cantinero. El cantinero muchas veces ahí se chutaba, era psicoanalista, se aventaba los problemas y terminaba dando consejos. No, hombre, no, para empezar vete para tu casa, para empezar. Ah, no me quieren, y aquí porque te hace pensar que sí, ¿verdad? Así es que para su casa, órale. Y las fiadas, los vasos con los papelitos de los cartones de cigarros en donde estaban apuntando lo de las mesas. No, sistemas de que ahorita cualquier compañía de contadores se quedaría frío. De eso no me acordaba, pero efectivamente te iban llevando la cuenta y la tenías ahí en el vaso. A la vista. Sí, para que vieras que... O en el servilletero, alguna cosa ahí en medio de la mesa... Ahí te iba anotando otra ronda y ahí te iba anotando. Ahí la agarraban y la anotaban y ahí la dejaban. A que no salieras con qué. Y no había el No, te lo lleves, los vasos. Porque con eso contaba lo que había tomado. Ese nombre, ¿no? Todos unas bolas de... Bueno. Pero sí, a ver de qué nos acordamos. El otro día ves que nos dijo de las cantinas que no nos acordamos... De las cantinas de Nuevo Laredo, de las primeras, pues no, la verdad, no había unas... No, el primero, creo que decía, una cantina que se llamaba El Primero aquí en Nuevo Laredo. Nos nombró varias que, pues no teníamos por qué acordarnos, pues son viejísimas, de veras. Y un saludo ahí para Nati Infante de El Gambrinus, que obviamente también no lo mencionamos, que debimos de haberlo mencionado, porque si no es la primera cantina... Es de las primerititas y de que ha estado toda la vida ahí por la González. Ahí por donde está el cine, la plaza, todo el tiempo ha estado ahí. Saludos al gordo, a Nati Infante. Y pues son lugares que invariablemente hay gente, ¿no? De día y tarde y noche. O sea, no hay con que ya... Espérate que den las 12 para ir a tomarnos una cerveza. No, hombre, para las 9 ya hay alguien ahí curándose la... Pero sí es lugares que a lo mejor algunos jóvenes emprendedores dentro de 10 años que estén completamente retiradas vayan a creerse muy... o vayan a ser muy creativos y vuelvan a armar una cantina. Estas funcionaban hace 100 años y que los vuelva a divertir de esa manera, ¿no? Todo lo que se hacía... En ese lugar. A ver, ¿quién se anima a tener 14 o qué, cuántos eran? 14, 18 platillos diferentes. Bueno, ahí lo que comenta era de que
En los 60s. Yo, ajá, te soy honesto. No teníamos por algunas qué. Algunas que llegué a ver, pero bueno, ya para la época en que yo pude ir, no te daban tantos platillos. No, necesitabas. Había, hombre, variedad, y sí te daban, como comentabas, el famoso caldito de camarón, las quesadillitas, así pequeñitas. Sí. Taquitos. O chalupitas o taquitos. Ah, así, las chalupas. El chamorro. No sé, había enchiladas, había enchiladas también. Enchiladas, es que era muy variado. Había una que me acuerdo que decían, ay, hoy hay caracol panteonero, decían. No me digas. Híjole, se me hizo agua la boca. Es que te vendían los caracol, no te daban de botana caracol, ajá, pero era como en una salsita como de limón, entre pipián y no, como, hombre, un molito. Y con un palillo iba sacando el caracol para comértelo. Era. Y entonces decían, son los caracoles panteones, porque en todos los panteones hay esos caracoles. Y es, pues, es un escargot. Los escargots son muy caros, ¿verdad? Ajá. Todavía. Ahí te los regalaban, por eso creíamos que si eran de ahí, del panteón. Del Dolores o del alguno. me estoy almorzando un pariente o algo. Y esa, pero... era clásica, esa botana era clásica. Fíjate. No, muy buen tema. Ahí veremos más adelante. Nos acaba de hablar, Arturo, el señor José Quesada. Dice que el dueño del Gambrinos, el señor José Guadalupe Infante, ajá, que él se lo heredó a su hijo, así que aún sigue igual. Y del único era Nati. Ándale. Dice que él le tocó mucho eso de los cigarros de cartón y él le tocó vivir todo ese asunto. Padrísimo, sí, de veras. Ahí a los cuates les gustaba jugar el dominó y también, y acá con nosotros en el... ¿cómo se llamaba? En el Tropical, el señor Matías ahí era muy aficionado al dominó también, y se sentaba a jugar con la raza y se jugaban las ¿cómo se dicen? Las vueltas, las rondas. Ah, okay, sí. Las rondas de la bebida. De la bebida. Sí, sí. Y por ronda, luego iban jugando y luego se hacían los partners, las parejas. Uh-huh. Y había unas ahí bien temidas, de que no les ganaba nadie, ni la reta. En otra mesa ahí enseguida estaba la reta. O sea, perdían, se levantaban. Decir, sí, había gente que estaba, no los parabas esperando con nada. Esperando ahí para retar. La verdad, sí era entretenido. Yo, por ejemplo, yo no jugaba, malísimo. Para el, me decían que era pone fichas. Sí, no, que iba a andar contando y que si... Oye, hay gente que no lo dudo que... Una ficha que había puesto cada quien y ya sabía, él te decía, tú tienes esto, no, pues ya para qué juegas. En el dominó. No, es terrible. Gente que sabe bien eso es la... Y terrible jugar con ellos porque pues no tienes ninguna posibilidad. Y crees que te están manipulando mentalmente. Él me hizo que pusiera esa ficha. Es un arte jugar eso. Y hay que ser muy hábil. Pues muy bien, estuvo, la verdad, entretenido el tema de la botana y cacahuate. Próximamente, a ver si encontramos algo más salado, Maggie, porque ahorita estamos celebrando pan de muerto y todo eso. ¿No le podemos a estos panecitos aquí echarle tantito mole del que está ahí? No, okay. Mole no. Muy bien. Hay que seguir las tradiciones. Está bien. Y Georgie, hablando de tradiciones, ¿no? Rápidamente, sí, los invitamos al Día de los Muertos, celebración cultural en el Centro de las Artes de Laredo, Texas. Habrá exhibiciones, habrá arte, habrá exhibición de altares, comida, vendedores de diferentes cosas, actividades para los niños, música y ballet folclórico. La exhibición de los altares estará en el segundo piso, ya están todos casi listos. En realidad los invito a que vayan a verlos, están muy bonitos todos. Es el lunes de 5 a 9, 5 de la tarde a 9 de la noche, y habrá una procesión a las 7, de 7 a 7 y media. La dirección es 500 San Agustín Avenue, y es, en inglés, es The Center for the Arts, el Centro de las Artes en Laredo, Texas. Los invitamos cordialmente. ¿No sabes qué escuelas van a participar? Va a participar Abelerio Guadalupe. Ah, ya ganó. Muy bien. Y va a estar el consulado, Bethany House. Ah, muy bien. Bethany House tiene como dos o tres. Porque ¿sí? Como ellos ayudan a unos niños, uh-huh, esos niños hicieron algunas cositas para el altar. Ah, muy bien. Pues ahí eso varios, también es, sí, bueno mencionarlo. Que lo que están usando para... Para decorar los altares, lo hicieron los niños. Así es, y el de la escuela también tiene algunas cositas hechas por los niños. Muy bien. Están muy bonitos, ya los vi.
Pues bueno, vamos al corte mix y regresamos para entrar de lleno a la cajita de música. Ahora sí, a la música. Claro que sí, vamos rapidito. Gracias. Gracias. Bye, bye. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. Radio. XHNOE FM 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Aquí y ahora, una buena costumbre en radio. 91.3. Estéreo 91. Estéreo 91. Estéreo 91. Estéreo 91. Estéreo 91. El Gobierno del Cambio trabaja por ti. Hemos construido el primer campus municipal en Tamaulipas. Un moderno gimnasio de box. La Biblioteca Municipal Octavio Paz, la más equipada de todo el estado. Y la quinta subestación de bomberos de la ciudad. Seguimos trabajando por ti y tu familia. Porque el Gobierno del Cambio lo haces tú. Gobierno de Nuevo Laredo. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Con agua. Semarnat. ¿Quiénes son candidatos a la cirugía bariátrica? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos beneficia? Estas y más preguntas serán planteadas en este sábado de salud por los cirujanos bariátricos laparoscopistas Abelardo Osuna, Galileo Villarreal y Eduardo González. Todo bajo la conducción de la licenciada Nora Hinojosa. Una invitación de Farmacia Coparox y Sport Gym Papamilo. Sintonícenos a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Estéreo 91. ¿Listo, Luisito? Vámonos al refugio, mijo. Ahí vamos a estar más seguros. Sí, pa. En esta temporada de lluvias, atiende los avisos de prevención y consejos de seguridad. Cuida y valora tu vida y la de tu familia. Siempre serán lo más importante. Ten preparado un botiquín de primeros auxilios, radio y linterna de pilas, agua purificada, alimentos enlatados y documentos personales en bolsas de plástico. En caso de emergencia, marca el 088. Con agua. Semarnat. El Senado de la República es la casa de los mexicanos, donde todos tenemos voz, donde todos contamos, donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia, que hacen de México un mejor país. En la casa de los mexicanos, la democracia se construye con eficiencia, austeridad y transparencia. 63ª Legislatura. Senado de la República. Mejorando nuestro nivel de vida. Costumbres. Estéreo 91. 91.3. Una buena costumbre en radio. La noche es tuya. Gracias, de regreso ya está platicándonos el doctor Olvera, se nos pasó aquí varias cositas, que ya falleció el padre Carras, okay. Y sí, los jesuitas son los únicos con permiso del Vaticano para hacer exorcismos. Se acordó también de la fabada asturiana. Híjole, ¿cómo no? ¿Sí? ¿En México? Ok. O patoles, es donde ser patos con frijoles, me imagino, pero bueno, ya nos dirá. Pero y la dice... fabada sí era una especie de sopa con alubias y chorizo, ¿sí? Y ya me imagino con todo lo de allá de España. Comida española. Sí. Si en tu casa no te comprenden, nuestro cantinero es psicólogo. Sí, sí nos acordamos de los boleros, doctor. Estás ahí en la jugada y estás acá con un pie arriba del cajón y ahí te están boleando. Y sí los dejaban increíbles. Una cantina donde ponían solo música clásica y ópera. Me imagino que no está abierta ya.
Ah, ok. Saludos a don Ricardo David Villarreal. En Matamoros se registró como candidato independiente para presidente municipal don Roberto Solesi García, un señor amigo de acá de Laredo. Trabajó con los Longoria muchos años. Bueno, pues ojalá que les vaya bien, les está yendo bien a los independientes. Pues ojalá le vaya muy bien. Muy bien, pues ahora sí, señor Georgi, claro. Viernes y viernes de música. Viernes de música, claro que sí, a ver si por ahí se estará escuchando. ¿La guitarra? ¿Tú tienes volumen allá, la guitarra? Sí. Ajá. ¿Le subo más? Un poquito. Exacto. Muy bien. Bueno, pues con motivo ahora de este fin de semana muy de calaveritas y cosas así. Yo andaba buscando a la muerte cuando me encontré contigo. Yo andaba buscando la muerte cuando me encontré contigo. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. La una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. A la una le teme a la muerte, a la otra le espanta el olvido. De ahí tengo el corazón en dos mitades partido. De ahí tengo el corazón dos mitades partido. Era un momento la dicha, repentina la alegría. Era un momento la dicha, repentina la alegría. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría. La dicha quedó conmigo, ya es eterna la alegría. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Y aunque han pasado los años, nunca ha pasado aquel día. Señor Georgi, algo sí. Para los difuntos que sí, ya se, sí. Han de estar ahorita regocijando, esperando a que todos los que quedamos por acá les lleven ¿alguno? Ahí lo que les gustaba, ¿verdad? Que es parte de la comida, tradición. El tequilita, sí, la bebida, el cigarro. Hasta la música, les llevan música, mariachi y cosas así que eran lo que. El plato con mole, ¿no? Y cosas así. Muy tradiciones muy bonitas, Arturo. Y creo que no es ni de nosotros, ¿no? Es de los orientales. Los orientales llevaban los platos de arroz y comida al lugar en donde estaban descansando sus parientes. Y estaba el mexicano, ya sabes, metiche, llevando sus flores. Y dice, sí, dijo, ¿estás esperando que suba a comerse eso? Y, sí, a la hora que tú y yo suba a oler las flores. Oh. Sí, pues. Así es. ¿Y traes algo de este señor que siempre
No, era lo que Oscar Chávez, ¿quieres algo? Sí, pues no, él sí le cantaba, ¿no? Esta canción la cantaba Oscar Chávez. Se oye como de... No, se llama la Izhuateca. Pero bueno, vamos a cantar algo más de Oscar Chávez. Y esta canción es un poquito pícara en cuanto a el doble sentido de su letra. Esperemos que a esta hora ya no haya mucha censura. Y si la hay, pues bueno, me van a perdonar, ¿verdad? ¿Qué hubo, cuate? ¿Qué tomamos? Un jaibolo marranilla. Esta vieja se azorrilla, ya estuvo que nos la echamos. El curado que tomamos con botana de pellejos le hizo caminar muy lejos, mas no le aunque nos la echamos. Esta canción tan tres piedras, que aquí todos la cantamos. Yo me la echo, tú te la echas, él se la echa y nos la echamos. Tú prieta la cacariza, con quien el otro día bailamos. Traiba la misma camisa, más no le aunque nos la echamos. Ahora sí es que a lo hecho pecho, tu hermana y yo nos casamos. Esa sí nos no la echamos, esa yo nomás me la echo. Esta canción tan tres piedras, que aquí todos la cantamos. Yo me la echo, tú te la echas, él se le echa y nos la echamos. Excelente. Sí, además, muy además queda bien para la botana y el tema de las sí no los está, centros sí de salud, dice. Hey. Algo de invasores, dice el doctor Olvera, qué bárbaro. Invasores. Pero era, no es programa de aliens, ¿o sí? No, hay que decirle ahora que venga este Ismael. Fíjate que no es mala idea cuando venga Ismael ponerle de fondo música de invasores, pues esos son los invasores de Apodaca, ¿no? Algo así. Los, mira nomás dónde anda chiquita, qué bárbara. Es que ahorita va a ser la segunda voz. Vamos a hacer el show de ventrílocuo ahora, señor. Ah, por cierto, hoy vi uno. Hoy vi uno que es ventrílocuo, pero lleva un perro vivo. Y le pregunta algo y la voz obviamente la está haciendo el ventrílocuo, pero el desgraciado perro no abre la boca. De verdad. Oye, no vaya a ser como el chiste aquel famoso de... ¿Cuál? Mi maestro de secundaria Polo Polo. No vaya a ser como... No, que había un señor que jugaba al ventrílocuo con su perro. Ajá. Y entonces hacía como que obviamente el perro era el que estaba comentas. Uh-huh. Y entonces un día se mete a una cantina. Uh-huh. Y se sienta porque anda ahí todo tristón. Y, ¿me sirve por favor un tequila? Ah, hay uno aquí para mi perro. Y el cantinero así como, chihuahua. Oiga. ¿De veras le sirve el perro? Y el perro, sí, ¿qué no oíste? Habla su perro. Sí. Muy siempre, hablado. Sí. No, y también es bilingüe. Y entonces así lo va pantallando, el cantinero se lo quiere comprar a fuerza. No lo vendo. Ya me fui muy mal en el chiste, pero lo voy a arreglar. Lo que pasó antes es que él sí tenía un muñeco, ajá, pero lo vende. Ok. Y el perro, porque se pone a jugar con él, y el perro es el que le dice... Mira que vender a tu mejor amigo, el que te daba de comer. Si no era por él, no comías. Y vende amigos. Eres un mal amigo. Pero así te va a ir en la vida. Y bueno, ¿no? Total que es cuando se mete a la cantina con lo que vendió, pues a tomar. Pero empieza sigue hablando el perro y el cantinero se la cree y se lo quiere comprar. Le ofrece no sé cuánto dinero para... No, ándale, véndeme.
Aquí el señor se ve que es buena gente, no como tú. Mal amigo, vende amigos y todo, lo traía bien amolado. Hombre, ya, ya, tráiganos otra. Sí, señor, otra. Sí. Y también al perro. Sí, también a mí que no estás hoy. Híjole, todo pantallado. Tal que lo convence y lo va a vender. Dice, bueno, no quiero, pero ya ves que eres mal amigo. Pero ¿sabes qué? Mingo, mi chadre. Si vuelvo a hablarle. Para no tener el compromiso sí, que no, se lo regresaran. No, son los invasores de Nuevo León. Pues algún día de estos le hacemos la buena al doctor y le preparamos algo. Sí, voy a buscar porque de hecho la idea es ir trayendo más variedad. Pues el doctor es el único que ha pedido de estos bandoleros, ¿verdad? Ahora que se junten 100 firmas y ya los sí. Luego vemos. 10 likes. 10 likes. Bueno, vamos a interpretar una que también es... Me acordé ayer por mucho de las... Estas canciones que estuvieron poniendo para el concurso. Ah, ok. Viejitas, pero sabrosas. Esta canción la cantaba Leo Dan. Ok. Y el otro día por ahí, que por cierto les quiero mandar un saludo... A Ricardo Garza, a Brenda Lee, que bueno que su papá ya está mejor, ¿verdad? Salió de este problema ahí. Y bueno, ella comentó algo en Face de la canción de Te he prometido. Entonces dije, bueno, me la voy a poner. Es una canción de esa época más o menos de las que estuvieron poniendo. A ver si es la que creo. Te he prometido que si vuelvo a hablar, no te he prometido. Que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor. Si volviera los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, estoy tan seguro que encontrarías a tu verdadero amor, como yo lo encontré en ti. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido, yo te supe dar. Así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que es a mí a quien quieres, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Sí, era muy, muy pegajosa y de esa época así como... En esa época había mucha letra con intención, con idea y todo eso. Y los ritmos eran bien pegajositos. Y había unos que eran covers, ¿no? Sí, la mayoría había muchas canciones, sobre todo, por ejemplo, canciones que cantaba, no sé, César Costa, sí, Enrique no. Guzmán, sí. Manolo Muñoz, eran... covers precisamente de americanos. Cantantes de aquí, de acá de Estados Unidos. Ajá. Y que ellos, pues, digamos que la
creatividad o lo atractivo sí. es que habían hecho una adaptación, pero al español, ajá. que obviamente no es, creo yo, nada fácil, y fueron éxitos lo, en lo cada que uno. Nos contó Fito Girón, de la famosa okay. esta Juanita Banana. Ah, sí, sí. Y había otra. La de El Amor Está en el Aire, Love Is in the Air. Love Is in the Air, ¿verdad? Que también hicieron el... Hicieron también el cover en luego, español. Luego, sí. en español, y pues es... Parece mentira, fueron dos éxitos diferentes, el americano y el español, uh-huh. que los hicieron, ellos lo hicieron muy, sí, muy de ellos. ¿Hay llamadas, Georgie? Buenas noches. Muy bien. Buenas noches, Arturo, habla Ricardo Garza. Hola, don Ricardo, buenas ¿cómo noches. Estás? Bien, bien, buenas noches, aquí escuchándolos y qué bárbaro, mi Georgie, me hiciste llorar con esa canción. Hombre, no, hombre. Pues no era la intención, pero... No, chille, es que agarre piedras. Traemos aquí ahorita los sentimientos encontrados, sí. Con todo lo que ha estado pasando, y te agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo para cantar esa canción. Fíjate que es un placer cantarla, y sobre todo pensando en que les agrada a ustedes. Sí, yo desde esa vez que vi que posteó por ahí tu esposa, esta Vi. Yo les ofrecí, les dije, bueno, yo voy a tratar de ponerla porque igual yo me acordaba de esa canción, pero efectivamente son canciones que se te van quedando en la memoria y hasta que sí. no te las menciona alguien o de alguna manera la escuchas, la recuerdas. Pues no la recuerdas. Y pues ahí estaba en el archivo de ahí de la música del Georgie. Sí, no, qué bárbaro, se me vino a la mente la primera vez cuando me fui a casar con Brenda Lee, que nos fuimos a casar allá a Veracruz. El suegro se la aventó con la guitarra y ya de cuenta que me trajiste la memoria para atrás. Muchas gracias. Sí, no, un abrazo y qué bueno que siga mejor el señor, y un saludo para toda tu familia. Muchas gracias. Gracias por llamar. Muchas gracias, don Arturo. Gracias, Ricardo, y saludos a todos. Ahí saludos a mi Ricky. Sí, aquí lo está escuchando. Muchas gracias. Ok, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, hay personas que son más afines a la música que otras, y los sentimientos los tienen ahí con a flor música, de piel. Con la música. A flor de piel. Fíjate, yo no sé si también tenga que ver, la música tiene un impacto en cada persona diferente. Y obviamente dependiendo de la música que en determinado momento tú... Es más importante. Te tocó. Sí. Obviamente te va a traer recuerdos, pero a mí me ha pasado mucho que conforme van pasando los años... Y no es un tema de una canción que vaya a interpretar sí, ahorita. Sí es. Bueno, sí es, pero no que vaya a interpretar. Sí, así como que, más de escucharlas, luego así como... Oye, no, y que no estés fuera del pueblo. Que no estés fuera de México y eso, porque te pega. Fíjate que yo, por ejemplo, a mi fuerte. Hijo, precisamente ahora que platicas de eso, cuando emigramos hacia Estados Unidos, el primero que vino para acá fue mi hijo Luis Roberto. Y entonces yo un día antes de que él se fuera, yo le dediqué una canción. Pues vas a creer que nunca la he podido cantar completa así sin bien, porque digo, quiebre. A ver, no puedo. Así no. es. Y el otro ya lo logré, ajá. pero dije, qué bueno que lo pude hacer, pero no, se me quiebra el... Dejan un significado muy especial para esa persona, y cualquier otro puede burlarse. Dice, Albe, por favor, no seas ridículo. O sea, y no, es para cada ¿sí? persona. Y porque, por ejemplo, ahorita, bueno, yo veo a mi hijo, estamos acá, etcétera, ya en esa situación era diferente. Ay. Pero ahora la trato luego de cantar y nomás ay. No más. Pues chicos, ya llegó quien les va a hacer segunda, ¿eh? ¿Dónde? Ahí está. ¿Aló, aló? Oh, doctor, ¿cómo estás, doctor Víctor? Muy buenas noches. Buenas noches, MacArthur, ¿cómo están todos? Muy bien, aquí enrolados ya con la caja de música con el señor Georgie. Sí, los estoy escuchando, no les quito mucho tiempo, nomás quería saludarlos. Estaba ahorita en un evento y salí tantito a hacer unas cosas en la calle y los prendí en radio, los estaba escuchando. Exactamente, la música es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. Mira. ¿Verdad? Ahorita vamos a escuchar a Georgie. Y yo me dirijo a cantar ahorita en un evento de la diputada Laura Zárate Quesada, ajá. que está inaugurando un super restaurante acá en Nuevo Laredo, sí. hoy, y pues vamos a cantar un ratito ahí, ¿verdad? Bueno. Va a ser un lugarzazo, Arturo, para que todo el mundo lo sepa. Okay. Y estamos aquí en camino, y los vamos a seguir escuchando, Ok, doctor,
Pues aquí te esperamos cuando tengas una chancita, ya sabes, acá te platicamos. Con lo más emocionados que estamos es con el servicio que acabas de implementar, del servicio a domicilio de odontología. Tú me dirás después cómo se dice. Así es. Sí, es un servicio que se hace a domicilio. Ajá. Sobre todo te digo, para las personas de la tercera edad, personas que tengan alguna discapacidad o que tengan problemas para trasladarse a las oficinas dentales y eso. Y muchísimas gracias porque nos han llamado mucha gente y ya estamos trabajando y estamos siempre para servirles con ese servicio. Así es, está muy, muy interesante, ya que vengas, a ver si coincidimos con el doctor Olvera y contigo y platicamos de todos los avances que ha habido, nosotros que somos bien, bien sacatones para todo eso. Ya sé que son sacatones. A ver si no, es que sentarse uno así de dentista no cualquiera, ¿eh? No. Como hasta nosotros los mismos dentistas nos da poquito de frío ir a sentarnos ahí. La verdad, ya conociéndolos a los dos, sí le podemos ayudar mucho a la gente para que se anime, porque sí hay muchos avances y ya el dolor, la verdad, ya está pasando. Desde luego que sí. Y con este servicio de domicilio, pues estamos tratando de implementar algo pues para que no batalle la gente, ¿verdad? Mucha gente, muchas veces no tienes el tiempo para ir a una oficina o ya cerraron cuando sales de trabajar y todo esto. Sí. Y nosotros estamos disponibles 24 horas, no, hombre, así de ese tamaño. ¡Qué bárbaro! Pues aquí te esperamos, doctor. Suerte ahí en la cantada, que la pasen muy bien y aquí te esperamos. Gracias por la llamada, te lo agradecemos. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y aquí seguimos escuchándolos otro ratito. Gracias, doctor Víctor Inurreta. Ya de aquí de casa, ya está casi, ¿no? Para, ya, de aquí de casa. Por cierto, Georgie, ahorita no, que te avientes para cerrar, 15 de diciembre, cierre de temporada, día de San Arturo, fin de temporada de La Noche es Tuya, posada, la primera posada, porque las posadas normales empiezan el 16, la mera buena empieza el 15, con nosotros. Vamos ya a informarle a la gente en dónde va a ser. $100 por persona, $500 la mesa. Claro, no necesitan comprar su lugar y la mesa, no. $500 la mesa con 5 sillas, $100 por persona. Va a haber música, comida, magos, espectáculos de... ¿Qué más, Magui? Estos de, señores que... Malabaristas, jugglers. Payasos, magos. Con comida, pura botana, con cacahuate y botana, a ver quién nos aguanta. Y una gran revista musical de amigos que han pasado por aquí, por Arcanaza, al mando de la caja de música del señor Georgie. Y varios concursos de adivinador, ahí mismo, Georgie. Sí, claro. Televisiones, vidrio, caseteras beta, por si todavía tienen cintas. No es cierto. Pero sí, una televisioncita o dos, a ver de qué se agencia Maggie. Algunos boletos para bonos para algún restaurante, a ver qué se junta. Pero una muy, muy buena pachanga para la raza de Arcanaza. Esperemos tener los datos exactos ya para la próxima semana. Ya tenemos ahí después la lista, Magui, ¿verdad? De los días que no tenemos programa por los especiales que hay. El lunes se los comentamos, pero ya, como nos gusta a nosotros tener todo bien, bien, bien organizadito. Ya les vamos diciendo, ya nomás Maggie nos confirma en dónde va a ser, pero para que se vayan preparando. Ok, muy bien. Y ahora sí, señor Giorgio, usted nos dice. Y pues para antes de irnos al corte, a ver si alcanzamos. Sí, sí. Voy viviendo ya. Qué bárbaro. De tus mentiras. Sé tu cariño no es sincero. Sé que mientes al besar y mientes al decir te quiero. Me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer. Llevado por la mala y es por eso que te quiero tanto.
hecha con tu amor fingido. Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz. ¿Y qué más da? La vida es una mentira. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Antes de irnos a la pausa comercial, del 13 al 16 de noviembre, 60,000 empresas participarán este año en el Buen Fin 2015. Habrá mejores ofertas y facilidades de pago para las familias mexicanas. Toda la información en www.elbuenfin.org, en facebook.com/elbuenfin y en el pajarito azul, @elbuenfin. Y nos vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida continuamos con La Noche es Tuya. Gracias. Nena. La Noche es Tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. XHNOE FM. FM. 91.3. Con 50,000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Aquí y ahora. Una buena costumbre en radio. Radio. Estéreo 90. Estéreo 90. Estéreo 90. Estéreo 90. Estéreo 91. México inicia una nueva etapa en la modernidad de sus telecomunicaciones con la puesta en órbita del satélite Morelos 3, que realizará tareas de comunicación móvil, transmitirá alertas anticipadas sobre fenómenos naturales, brindará apoyo a las comunidades apartadas del país. Así, se fortalece el sistema MedSat, que resuelve la conectividad contemplada en la reforma de telecomunicaciones. El Morelos 3 y el Bicentenario se suman a las grandes obras que consolidamos para mover a México. SCT, Gobierno de la República. 10 pesitos al día, muy fácil tú puedes ahorrar. Poco a poco un retiro más digno vas a asegurar. 10 morlacos, 10 baros o como les quieras llamar. Es sencillo lograrlo sin tu bolsillo afectar. Con 10 pesitos, 10 para tu aporte. Depositas sin costo, 50 pesitos o más. Se te nota que si traes morra ya tú puedes ahorrar. El guardián de tu aforo y tu aliado sin duda es Consar. Sartel 01805747. Consar. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, es un organismo con autonomía técnica que mide la pobreza y evalúa los programas sociales para que puedan mejorar su desempeño en beneficio de quienes más lo necesitan, contribuyendo así a un mejor desarrollo social. Consulta nuestra información en www.coneval.gob.mx y en nuestras redes sociales. Lo que se mide, se puede mejorar. Mejorando nuestro nivel de vida. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. La noche es tuya. The night is yours. Oye, un saludo muy afectuoso a don Rolando Ramos. Qué manera tan agradable de hacerlo sentir a uno de veras. Nos manda un abrazo. Gracias por venir todas las noches a esta que es tu casa y hacernos pasar unas horas agradables sin noticias malas. Misión cumplida otra vez, porque lo hemos dicho muchas veces, que es la intención del programa, el hacerlos sentir bien, ya que se van a dormir, ya que llegan, ya que van a descansar, pues lo último que queremos es que estén escuchando cosas malas y eso. Así es de que, pues muchísimas gracias, don Rolando, por dejarnos entrar. Y que nos reciban usted y su familia, que estén muy bien. Se lo agradecemos mucho, de veras, se lo agradecemos bastante.
Y pues ya estamos por terminar y cerrar y despedirnos y todo eso. Gracias, Georgie, estuvo muy, muy bien. Gracias a toda la gente que pues participa y qué bueno que se que entretengan, te pide, que te se dice, divierten y pasan por lo menos el fin de semana o el inicio del fin de semana. Para nosotros es tristísimo de ver. Pues sí, pero fíjate, qué pues curioso la vida, señora. Así es. Ah, sufro, Georgie. Sufro. No, la verdad sí, no lo van ustedes a creer, pero sí está uno con que, híjole, viene sábado y domingo y en lugar de estar pensando en que vas a descansar. Y no, pues aquí ni cansados, estamos de veras pasándola muy bien con ustedes. Los temas que se van saliendo, pues nos da mucho gusto pasárselos a ustedes. Luego que nos corrijan cuando decimos alguna barbaridad, ese cariño que nos tienen, que nos permiten el pasar la información así y luego la vamos corrigiendo según de esté bien o mal. Se lo agradecemos mucho. Rápido, mira, para que sepas, no es idea mía. ¿Pueden creerlo? ¿Podías creerlo? Para adelgazar, Vicks Vaporub. ¿Lo habías oído, Georgie? Lo vi posteado. ¿Lo viste? Qué curioso. Y vienen las... ¿qué es cirugía plástica ni qué nada? Aquí donde el conejo se da por vencido y en lugar de estar para arriba, que está colgado para abajo. Si la gente que nos está oyendo, por decimos, donde está el conejo, el brazo, donde está el, cuando vas a hacer conejo a demostrarle a la muchacha que quieres que está el cañón como Popeye, ¿no? Ahí donde que truene todo eso. Bueno, el conejo está para abajo. Ahí en ese lugar, en esa piel flácida, te pones este menjurje. Este ungüento. Ungüento. Es que no es nomás el Vicks. Haces una pasta con Vicks Vaporub, alcanfor, bicarbonato de sodio y alcohol. Entonces, todos esos elementos solos te pueden causar irritación, picor, alergias, todo eso. Pero mezcladas hacen una muy, muy buena solución y... te recogen la piel y te quitan la grasa. Bueno, no la quitan, la acomodarán porque pues, o la queman, dice. El caso es que hay ejemplos en donde sí les ha funcionado, ha recogido el tejido y se ven muy, muy bien. Aquí ponen unos reafirma dibujos. Lo que sí, la muchacha que ponen poniéndose, ¿cómo no ponen una gorra de 300 libras, me entiendes? Para ver, porque la que ponen, oye, qué bonito. Pues sí, pero bueno, ahí está. Chéquenlo, está posteado y estos ingredientes pues son comunes, el Vicks Vaporub, el alcanfor, son las bolitas que ponen en los cajones para que no se llenen de animalitos, ¿o no? No, es naftalina. Neftalina. Entonces, ¿cuál es el alcanfor? ¿O para qué se usa? El alcanfor yo lo ubico como algo que... Son unas bolitas, ¿verdad? Unas bolitas blancas. Seguro, más bien yo lo conozco, pero como en cuestiones precisamente de para untar en pomadas. ¿O? De veras. Sí, es una planta, el alcanfor, creo. Yo no sé. No, ahí si alguien sabe que nos diga o en qué presentación la tienen. Porque mira, el modo de hacerlo, tritura muy bien la media pastilla de alcanfor. Fíjate, ahí está. Entonces, viene en pastilla. Hasta que quede hecha polvo, mézclala muy bien con los otros ingredientes hasta formar una pasta. Envásala en algún recipiente de plástico o vidrio y listo. Aplica esta crema en las noches realizando masajes circulares para luego envolver la zona con un plástico y dejar actuar la crema durante 30 minutos o toda la noche. No, está como entre 80 y la muerte. El alcanfor es una planta. Es una sustancia. A ver, Magui, ¿qué es? Es una planta usada para tratar varias dolencias. Sobre todo, catarro, inflamación de las vías respiratorias y nariz congestionada. Como un mentolado. Oye, yo haciéndote caso, no me lo des, platícanos. Ahora, oye, Fer, muy bien. Gracias, Fer. Nos dio la plática de esto de las redes, que la verdad, yo no las conocía todas. Está mal que haga uno eso, pero bueno. Pues ya no nos queda otro remedio, Maggie. Este es el día más difícil, ¿no? El momentito más difícil. Cambiaría este momento por dos... ¿Cómo se llaman las bolsas? Bolsas de dinero. Las que cargaban en los caballos. Alforjas. Dos alforjas de dinero de la Wells Fargo, fíjate. Pero no creo que me las den, ¿verdad? Pues ni modo, pues a empezar a despedirnos. Señor Georgie, muchísimas gracias. No, al contrario, buenas noches y el fin de semana no olvide disfrutar de la familia. Y si van a salir con sus hijos ahí a estar pidiendo el clásico dulce, ¿verdad? O el truco. Ah, sí, es cierto. Pues no deje a solitos a los niños. No, de ninguna manera. Pequeños, acompáñelos, conviva con ellos y que la pasen muy bien.
El lunes por aquí los esperamos a este gran programa para ver qué hacemos que aprender. Gracias, señor Giorgi. Mix, antes de pasarte el cambio para que te despidas, por favorcito, los ingenieros Castaño. Claro que sí, muchísimos saludos, besitos para los ingenieros Castaño. Que estén muy bien y que pasen un excelente fin de semana. Ahí está ya. Fer, buenas noches, gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias por habernos escuchado una noche más y nos vemos el lunes. Gracias, Maggie. Muy buenas noches a todos y recuerden que mañana está el Festival de la Catrina, honor a nuestras tradiciones, en la explanada de la Independencia, empezando a las 5 de la tarde. Nuevo Laredo. En Nuevo Laredo, Tamaulipas. Traes brillitos, Maggie. Traigo brillitos, sí, de todo lo que hiciste. Estaba jugando con los moñitos. Muy bien. Arturo, que te diga que es alcanforina. ¿Alcanforina? ¿Y si viene en pastilla? Sí. Ok, qué bueno, gracias. ¿Es una canción? Ese sí, Por la blanca arena que... De Alcanforina. No, no sé. No es la de Alcanforina y el mar. ¡Alfonsina! Te digo, Georgie. Cintia, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenida. Esperamos ya verte acá cerca del micrófono para que nos platiques de todo lo que pasó la noche de Bruja. No, no es cierto. No se olviden ir a la Casa del Terror, a el Rio Grande Plaza Hotel, a donde vamos nosotros ahorita, a que nos saquen los gases. No, no es cierto. A ver si no prendo unas cuantas velas ahí. Para ya, que ya Georgie. Se sienta bien el gordito. Pues es que comí muchas semillas. Oh. Buenas noches, Mix. Chicas, oye, qué bárbaro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Me haces que me ría demasiado tú con tus ocurrencias. Muy bien, chicos, pues es el momento de despedirnos. Nadie es superior o inferior a los demás. Sencillamente, cada persona es única. Y eso ya lo hace grande. Muy buenas noches, yo soy Ixchel Ábalos Villarreal. Recuerde usted que lo esperamos el próximo lunes en punto de las 8 de la noche para disfrutar de una emisión más de esto que es La Noche es Tuya 5.0. Hasta el lunes, pasen un excelente fin de semana. Muchísimas gracias, yo soy Arturo Castro, me dio mucho gusto estar con ustedes y esperamos verlos el próximo lunes. Muchísimas gracias, buenas noches. Soy el mago de los sueños y aquí estoy para contar a todos los pequeños de bondad. Qué lindo es el soñar con magia y fantasía y las estrellas alcanzar. Soy el mago de los sueños. Estéreo 91.3. Una buena costumbre en radio. XHNO.